Pues estamos ante el último directo de esta serie, el último gameplay que tendremos de Legend of Dragoon. Es lo último que nos separa para terminar este juego. Hoy nos enfrentaremos a los designios del mismísimo Soa, el creador de este mundo. Y lo dejamos en un punto, además, álgido, en el que cada uno de los héroes tienen que hacer frente a un propio reto que la luna, es decir, el cuerpo del dios de la destrucción, les enseña. No están viendo realmente, bueno, sí están viendo lo que están viendo, pero no es la realidad. La propia luna está jugando con los pensamientos de cada uno de los integrantes del grupo. Ayer lo dejamos en un punto en el que Miranda se enfrentó a su propio reto y vimos a una chica, a una niña, ir más allá del espejo, y es precisamente donde lo dejamos. Así que vamos a ir hacia allí, porque era una chica que le sonaba muchísimo, le era muy familiar a Hatchel, lógicamente es Claire, su hija que desapareció de su pueblo natal y estuvo 20 años buscándola, así que es justamente por donde vamos a continuar. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a todos. Tenemos por ahí a Lord Darius, muy buenas también a Meru. Hoy ando un poquito mejor de la voz, ¿vale? No es para tirar cohetes, pero me encuentro más a gusto. Ayer estaba hecho polvo de las cuerdas vocales. Buenas princesos y princesas, muy buenas, Ether, bienvenidísimo al directo, al último, último directo de Legend of Dragoon. Buena tarde, Meru, decía por ahí Lord Darius. Os ibais saludando. El que dijo ayer que iba a ser puntual, Ether, me ha sido imposible, tío. Imposible, he ido deprisa y corriendo a hacer todo lo que tenía que hacer. Y todo el rato mirando el reloj digo, no llegas, no llegas, no llegas. Y aún así, pues, bueno, lo que veis, no he llegado, tío, me ha sabido fatal, me ha sabido fatal, tío. Muy buenas, chicos, muy buenas, Verónica, bienvenidísima al directo, ¿qué tal estamos? Hello a todos, humanos, exacto, el puntual, me parto, os juro que lo he intentado, de verdad, os lo juro. Es invisible, a los lobos te vamos a echar. Ya es invisible, buenas, Verónica, se lo va por ahí Meru. Hermenoski, muy buenas, Julio, bienvenido al directo de hoy también, ¿qué tal estás, tío? Hola, buenas noches a todos, muy buenas, Víctor, y feliz viernes también a ti, sí señor. Venga, vamos a darle caña, último directo de Legend of Dragoon. Comprendo que este lugar no es lo que parece, pero ¿dónde estamos ahora? ¿Un mundo detrás del muro? Bueno, detrás del espejo. Ahí ha habido un pequeño fallo, pero bueno, da igual, de traducción. Es como si el laberinto de la luna no nos negase el paso. No, es casi como si nos invitase a entrar. Minintos. Creo que este lugar les pertenece. Son esas criaturas diminutas. Es otra especie más dentro de todo este continente. Creo que eran la especie número 99. A lo mejor pueden contarnos algo sobre este sitio. Ellos todavía siguen dándole vueltas porque no terminan de entender todo lo que está ocurriendo aquí. Yo ya lo expliqué ayer, lo he explicado al principio del directo, porque bueno, no creo que merezca la pena tampoco estar dilatando esa incógnita. La mente está creando este mundo. Esta vez es el corazón. ¿La intención? ¿Serás tú o tal vez yo? habla de una forma un poquito rebuscada. Pero aquí te dan la clave. La mente está creando este mundo. Este mundo es algo ilusorio, algo imaginario, creado a partir de los recuerdos y del pasado de todos los protagonistas. Está muy, muy interesante ese concepto. Porque en realidad están en la luna que nunca se pone. No hay doble lectura ahí. Pero la propia luna juega con sus visitantes, de cierta forma. No ves a las personas que no debes ver, ves a las personas que debes ver. Hostia, ¿os habéis fijado las orejas? Hostia, eso lo ve un elfo y te digo yo que se asusta. son para coger el wifi mejor. Vale, 200 de oro, guay, escondidos ahí en una cabaña. Y no sé si por ahí, no, creo que no había nada. Buenas, Víctor, lo mismo digo, decía por ahí Meru. Empieza el directo otra vez sin el muy buenas a todos, ¿cómo estáis? ¿En serio? Tío, me sale sin querer. Sefer, no sé qué me pasa últimamente. me estoy deshaciendo de mi saludo típico. ¿Qué me ocurre? En serio, no entiendo nada. Muy buenas a todos y cada uno de vosotros, ¿eh? Nunca es tarde. Aunque de vez en cuando cambio el saludo, depende de cómo me dé el día.
pero suelo saludar. ¿Estoy perdiendo la buena educación que me dieron mis padres? Bueno, ya lo iremos solucionando en los próximos directos. No hay ningún problema. Significa que viene el final más tenso que los Gallumbos de Kongol. Hoy va a ser un directo tenso, es el final del juego. De momento estamos con los retos, pero no tardando llegará ese enfrentamiento final. Como en todo JRPG, y suelen ser bastante largos en cuestión de fases. Ahí está la niña, chicos, que estábamos siguiendo a través del cristal. Tú no pareces uno de los Minintos. No, ya te digo yo que no, mide un par de centímetros más que ellos. Miradla bien, es la chica de la sala de donde venimos. Muy observador, Hatchel, porque a ti te es familiar, no olvidarías esa cara. Es la chica que desapareció tras el espejo, ¿verdad? Hola, ¿qué haces aquí? ¡Dart! Dios, esto es como el DeLorean en Regreso al Futuro, tío. Esto es brutal. Esta chica no sabe nada de ti. ¿De qué estás hablando? Suéltame, es bueno, déjame. O algo así, no está muy bien hecho eso tampoco. Es bueno, déjame pasar o algo por el estilo. Es Claire. Me está invitando. Lo siento, pero esperadme aquí, por favor. ¿Hatchel? Es algo personal, pero como bien le ha dicho Hatchel, esa niña todavía no sabe quién es Dart. Es que es brutal, es que es brutal. ¿Cómo mola? Esa es la madre de Dart, chicos. El recuerdo de Hatchel, en realidad, de su hija. Hatchel tiene razón. La chica le invita a él, no a ti. Solo podemos esperarle. Está bien, pero es igual que lo de Miranda. ¿Qué pasa en este sitio? Es el reto de Hatchel. Tiene recuerdos además muy interesantes respecto a su hija. Y un montón de errores que cometió con ella. Que ella de hecho abandonó el poblado por cómo le trataba a Hatchel, es decir, su padre. Y ella abandonó su pueblo natal y no se volvió a saber nada de ella. Sin embargo, sabemos que llegó al reino de Miyes Seau y en el pueblo de Nid formó una nueva familia junto con Fieg, el padre de Dart. Es que está todo tan bien relacionado, chicos. Es brutal, en serio, brutal. Claire, ¿eres tú, Claire? Soy yo, soy tu padre. Este momento gratuito de Star Wars, gracias Lord Vader. A ver, pues no sé por qué está tenso si lo que queda no es nada. No, la verdad es que estoy de acuerdo, ¿eh? Lo que queda en comparación con el mago Fausto no debería de sernos difícil. A ver, se te nota a la vez grave, Cerme. Sí, bueno, pero ayer es que era muy inestable. Si me iban a los agudos y a los graves. Hoy más o menos la controlo. No es mi voz, pero la tengo más o menos. Estoy a gusto hablando. No, hombre, no te agobies por llegar un poco tarde. Eso lo dije para hacer la coña. Ya. Pero yo es que llevaba agobiado desde las 9, tío. Porque no me daba tiempo. Iba con el reloj ahí pegado al culo. Y no había manera. No vengas aquí. Te odio, papá. ¿Qué? Siempre la estricta disciplina. ¿De qué me sirve tal cosa? ¿El poder de destruir? ¿El poder de hacer daño a la gente? No necesito ese poder. Te enseñé la disciplina desde pequeña. Solo te tenía a ti. Tenía que transmitir mi arte, este arte ancestral, a la nueva generación. No es justo. Yo solo quiero cantar canciones, charlar con mis amigos, coger flores y enamorarme. Nuestro arte no era para hacer daño. Es un arte marcial para dar la vida a la gente. Compréndelo, por favor. No lo comprendo. A ver, está claro que la relación entre padre e hija era muy complicado, ¿vale? Esto es... vete a tu cuarto, estás castigada. Y la otra, no quiero, déjame en paz. Soy adolescente, nadie me entiende. Pero se les fue de las manos. Me
estoy fijando el bigotón de Chuck Norris que me lleva aquí Hatchel. Madre mía, esos son de los que se pueden hacer... se pueden torcer. ¿Recuerdas la primera vez que nos estudiamos? Leíste mi movimiento enseguida y pasaste al ataque con rapidez. Fue algo innato. No creo. Solo soy una chica como cualquier otra. No, puedes sobrepasarme. Nadie ha recibido el don del dios de la guerra tanto como tú. Tu poder oculto. Arde dentro de mi cuerpo, papá. ¡Ayúdame! Alguien se apodera de mí. Claire, ¿qué te pasa? Y momento exorcista total. Le cambia la cara por completo. Y empieza a pegar ahí puñetazos ahí que dices, pero, ¿qué pasa? Si hace un momento solo querías coger flores, ir con tus amigos y enamorarte. ¿Y ahora qué quieres? ¿Ahora quieres que pegar a tu padre? ¿Qué está ocurriendo aquí? Es como si le estuviera poseyendo un espíritu, ¿vale? Porque me hace gracia. ¡Nya, nya, nya! ¡Joder, chaval! ¿Cómo reparte la maldita niña? Ahora sabemos por qué Dart... Tiene la fuerza que tiene, ya sabemos de dónde le viene, de su madre. O de su abuelo, nunca se sabe. mañana eso le va a doler. Sí, lo sé. Buenas, Klaus, bienvenido. ¿Qué tal estamos, tío? Último directo de Legend of Dragoon, el último. No sé cuánto tiempo durará el directo de hoy, pero la idea es completarlo. Ya sabéis que los Final Round, bueno, pues pueden durar menos o más, dependiendo, pero... hasta que no lo terminemos hoy, estaremos por aquí dando caña. La zona está de los Minintos. Con esta música misteriosa me mola. A mí también, ¿eh? Mola. Y además, es la primera vez que tienes cierto conocimiento, cierta explicación, hablando con ellos, de lo que está ocurriendo en la luna. Con lo cual, mola que te pongan esa música de misterio. Oye, nos está quitando mucha vida, ¿eh? Demasiada, para mi gusto. 91 de daño, le hacemos muy poco, ¿eh? Le hacemos muy poco daño en comparación a lo que nos hace ella. Venga, que sí, niña hiperactiva. Te voy a pegar una ensalada de puñetazos en el estómago. A ver si se te quita ya la tontería que tiene encima. Que no es ni medio normal. ¡Venga ahí, hombre! ¡Jens! Oye, que esto se me ha quedado pillado. No, puedo leeros. Como Alicia a través del espejo, sí, un poco de ese rollo, Lord Darius. Muy, muy, muy de ese palo. Vale, vamos a curarle, porque está... que como le peguen una colleja ahí, se va al suelo inmediatamente. Bien, recuperando vida. Además tienen el pelo rosa, sí, pero no sé si era pelo o era una boina o un sombrero, no estoy seguro. No estoy seguro. Nada, que Cerme ya nos hizo el vacío y ni saluda, va al directo al lío. Que no, hombre, que no. Va, que voy a mi ritmo, ya me conocéis. ¡Ahí lo llevas! Le ha tenido que doler, se ha quedado doblada Claire, ¿eh? Pero ella nos hace muchísimo más daño del que le hacemos nosotros a ella, ¿eh? Pero bueno, esto en el fondo no dejan de ser recuerdos que te muestra la luna como reto. Simplemente es enfrentarse a ello de la mejor forma posible. Enfadada, triste. Enfadada, triste. Enfadada, enfadada, triste. Te odio, papá. Tú le has hecho esto a mi cuerpo. No, ha sido la maldita adolescencia. Son las hormonas, ¿vale? Tu padre no ha tenido nada que ver. Es culpa tuya, papá. Y dale, y dale, se está obcecada. No, es imposible. La transmigración del dios de la guerra. ¡Está poseída! ¡Llamar a un exorcista, por favor! ¡Llamar al 112! ¡Tenemos un problema! ¡Increíble! Nadie ha alcanzado ese nivel excepto el fundador. No, este ataque... el de los cuatro dioses. No sé qué de los cuatro dioses. Era ese rollo, sí. A ver, estás perdiendo el saludo. Ayer perdiste el ending. Tosa going to your Witcher.
Y es que no sé qué me pasa últimamente, chicos. Y encima al ordenador me están saliendo mensajes raros. Es la madre de Dart, versión pequeña, tal cual. Tal y como la recuerda Hatchel antes de que abandonara el poblado. ¿Qué? El arte negro de Nagarjuma. La destrucción de los cuatro dioses. ¿Cómo lo ha aprendido Claire? Ya te digo yo que ella no ha aprendido nada. Esto es producto de tu mente, de tu imaginación. Ojalá Hatchel se pudiera reencontrar con su hija, porque tendría muchas cosas que decirle. Pero por desgracia eso no va a suceder nunca. Sin embargo, gracias a la luna puede tener una especie de encuentro con ella, pero en el fondo está mirando dentro de su mundo interior. Esto es todo recreación de su mundo interno. Ahora, los golpes duelen igual que si fueran de verdad, ¿eh? Y los añadidos van subiendo conforme los vamos haciendo bien. ¿Sigue en azul? ¿En serio? Bueno, vamos poquito a poco. ¡Bien! ¡Muy buenas, José! ¡Bienvenido al directo! ¿Qué tal estamos, tío? A ver, luego solo charlando, Cerme, y hoy no va a dar tiempo. Tuve que cambiar el horario. Hoy se supone que el día 7 iba a ser solamente un jazz chatting, hablando con vosotros de lo que surgiera, pero tuve que cambiarlo. Tuve que cambiarlo porque hubo un día que nos dio un fallo el emulador de Play 1 y no pudimos continuar con The Legend of Dragon, entonces perdimos un día, básicamente, y se nos movió todos los días en el calendario. Así que hasta la semana que viene, creo que era el viernes cuando tocaba, no habrá un jazz chatting, ¿vale? Lo colgué en Discord. Lo colgué en Discord, el horario actualizado, ¿vale? Siempre que hay algún cambio lo actualizo y lo vuelvo a poner por ahí. De hecho, le sangran los ojos, es muy random, tío, tal cual, ¿eh? Tal cual, es jodidamente random todo esto. Ahí lo llevas. Esta batalla simboliza la típica pelea de padres e hijos, dice papá. Dice Sether. Papá, dame dinero para salir. ¡No! ¡A tu cuarto! ¡Estudia! Pues te doy una ensalada de puñetazos de una muerte con cuchillos. Tal cual, ¿eh? ¿Quién no ha vivido eso? No hay nada que yo pueda hacer. Yo soy el dios de la guerra. Presido el arte de la guerra y siembro la muerte. Fue tu deseo despertarme. Yo soy la respuesta a tu larga búsqueda. No, tú eres mi Claire. No eres el dios de la guerra. Sal del cuerpo de mi hija. Pues, no sé, como no llames a un exorcista, lo tienes complicado. Además, tiene muy mala cara a tu hija. Se le ha puesto una cara de acelga pocha que no puede con ella. ¿Puedo ir? Es la voz dolorida de Claire. Aguanta, voy a salvarte. No, no vas a salvarla, la vas a pegar de puñetazos hasta que o muera o ese dios, ese espíritu del dios de la destrucción salga de ella. Porque no tienes otra forma de arreglarlo, Hatchel, y lo sabes. Vamos a curarle, que está bajo mismos. Kongol ya tiene rompehuesos, sí, Lord Darius ya lo tiene. Pero no lo utilizamos porque no nos daría tiempo a subirlo al máximo. Estamos utilizando infierno, que lo tenemos creo que al máximo o cerca ya de estar. Los grititos de la niña, aviso. ¡Ia! 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 Dice, pero bueno, suena como una de las ardillas de Alvin. Me acuerdo de la película esa, tío. Tiene esos chillidos súper agudos que dice, pero ¿tú estás atacando o qué estás haciendo? Guau, se te mete en el cerebro esto. Vais a estar soñando con este grito de guerra durante toda la noche, ya lo digo. Tekken Hatchel Tournament. Estoy deseando que saquen la secuela, tío. Siempre me encantó la primera parte. Me gustaría revivirlo en una secuela. con el Tekken Hatchel Tournament 2. Yo creo que deberíamos de empezar a recoger firmas para que lo hagan cuanto antes. Ahí lo llevas. ¡Yens! Y los japoneses, ¿cómo lo viven? ¡No! Ese ataque nos deja uno de vida. ¡Destruya a los cuatro dioses! ¡Dios! Vale, ya la entiendo lo que dice, que antes no me he enterado. A
ver, vamos a curarle otra vez más. Está hecho polvo. Es que ese ataque te deja con uno de vida, independientemente de la vida que tengas. Lo mejor que dice, te odio, y pone una cara de cordero degollado luego. Es que no es muy coherente. No. Lo que dice no tiene mucho que ver con la cara que ponía, pero bueno. Es lo que hay. Es un mensaje un tanto contradictorio. Ahí lo llevas. A ver, de hecho casi suenan igual. Oye, pues Hatchel tiene un rollo Heihachi, ¿sí? Se parece un poco. A ver, salvando las distancias. Pero se parece un poco a Heihachi, el personaje de Tekken, ¿eh? Ahora que lo dices. Uf, yo no sé la voz, ¿eh? No lo sé. He empezado bien, pero lo voy notando ya, ¿eh? Así no vamos a acabar con ella nunca. No sé. Otra poción, es que no queda otra. Pero nos estamos gastando un montón de pociones en Hatchel, en serio. No sé cuántas veces nos va a hacer ese ataque. Venga, a ver si la derrotamos de una vez. A ver, a lo mejor se basaron en Heihachi para desarrollar a Hatchel. No creo, pero yo qué sé, todo es posible. Siento tu arte hasta lo más profundo de mi ser. Vale, ojo de la mente despierta, o Claire, perdóname. Ojo de la mente, es un rollo místico, no, Claire, perdóname. ¿Qué es lo que realmente Hatchel le diría a su hija si pudiera reencontrarse con ella? Después de 20 años sin verse. ¿Cómo hacer el exorcismo? La obsesión por las artes marciales ha hecho que mi querida hija pase por este sufrimiento. Perdóname. Que es lo que nunca pudo decirle Hatchel a su hija y es lo primero que la diría si pudiera reencontrarse con ella. Pero yo no la voy a decir que nos perdone. Yo la voy a seguir pegando de puñetazos en el estómago hasta que se aburra. ¡Hombre, ya! ¡Sal de ahí, joder! Pues pegando paliza a la gente, así lo aprendió. ¡Julius, cuánta violencia, por favor! Por cierto, el final, lo de tú eliges la duración, ¿era de unas 3 horas o dijo algo diferente? El tú eliges... a ver, espera. Vale, lo de tú eliges serán directos de 1 hora a 3 horas. Intentaré que sean más cercanos a las 3 horas que a la hora, pero depende del juego que me digáis y el sufrimiento que esté teniendo, pues será más cerca de la hora o de las 3, ¿vale? Pero por ahí andarán más o menos esa duración. Vale, ahí lo llevas. Dice papá, así tal cual. Claire, la hija de Hatchel, es de Resident Evil Code Verónica. Con el tono de piel que tiene, yo creo que a lo mejor ha salido de Raccoon City. Y por eso durante 20 años Hatchel nunca la encontró. Claro, es que no estaba en el continente sin fin, estaba escondida en Raccoon City. Joder, que no sabes buscar, Hatchel. Mucho vagar por el continente de sin fin, pero si no vas a donde tienes que ir, no vas a ningún lado. No encuentras lo que querías. Ah, pues no es perdóname, es ojo de la mente, despierta. Pues vamos allá, venga, despierta de una vez, Hatchel, revienta a tu hija. Me da igual que me pase a mí. He de salvar a mi hija, Claire. Dedicaré mi cuerpo y alma a esto y mataré al diablo que posee a mi hija. Yo te apoyo. Apoyo la moción de censura contra el gobernador Valorum. Venga, tira para adelante. ¿No funciona? ¡Oh! ¡En toda la cara! ¡Zas! ¡En toda la boca! Y otra vez, entre la alegría y la maldad. Es no sabe decidirse. Gracias, papá. Me acabas de pegar un montón de puñetazos en la cara, pero yo estoy súper contenta. ¿Puedo salir de mi cuarto? ¿Me levantas el castigo? ¿Me das la paga de los domingos? Se han vuelto a... Ha sido precioso. Le hemos pegado una ensalada de puñetazos en el estómago a la hija de Hatchel. ¿Qué pasa? ¿Bujas? Ah, vale. Vale, venga, ya lo tenemos. He empezado con la voz súper bien y ya me voy notando.
No sé si es por hablar mucho o que pillé frío. No sé. Perdóname, Claire. Estás hablando a la nada, viejo decrépito. Estás fatal de la olla, no hay nada. Y encima lo que había era producto de tu mente. Has estado hablando solo todo este tiempo, Hatchel. Un aplauso, por favor. Un aplauso para Hatchel, que se lo ha ganado. Dios mío, qué tonto es. Ha hablado con la nada. Joder, este hombre está muy mayor. Que alguien lo lleve ya al geriátrico, por favor. ¿Hatchel? ¿Se acabó? Sí, ya le ha pegado una paliza a tu madre. No te preocupes, Dart. Hatchel, ¿tú también has visto el pasado? Sí, así es. Pero el pasado no era tan amargo como imaginaba. Parece como si todo, futuro y pasado, se juntase en esta luna. El futuro en que el mundo será destruido. Y nuestro pasado. La luna ha hecho que Miranda y Hatchel hayan visto el pasado, ¿verdad? Lo ven, os lo he dicho. Esto es la realidad, no una ilusión. Quizás puedan hacerlo porque son la especie 108 y son dioses. En marcha. Ya hemos perdido mucho tiempo. Vale, parece que el reto de Hatchel lo tenemos completado. ¡Hola, Johnny! ¡Bienvenido al directo! ¿Qué tal estamos? Ah, estás utilizando los iconos, ¿no? De suscriptor. ¿Te molan? No sé si cambiarlos, la verdad. Porque los hice así rápidamente, a prisa y corriendo. Pero bueno, de momento están graciosos. ¡Buenas, Johnny! ¡Hola! Ah, no, saluda. Espera, me he liado. Te iba a saludar, Meru, y estaba saludando a Johnny, no sé por qué. Veo saludos y yo ya saludo sin darme cuenta. Me sale ya inmediato, tío, como un resorte. Vale, vamos a continuar por aquí a ver a dónde vamos. ¡Yeah! ¡Golpe de los cuatro dioses! Ese es súper heavy todo el tema ese del grito que pegaba. Vale, no tengo muy claro hacia dónde había que ir. No sé si había que retroceder o avanzar. No lo recuerdo. Ah, pues mira. Hemos hecho bien en venir aquí porque no hay salida. Y hemos obtenido un cofre. Cerme, tírale disminuir ataque. Ah, pues mira. Era buena idea, tío. Lo he tardado en leer. Si no, lo hubiera hecho. Aumentar ataque, la bomba psicodélica. La bomba la vendimos, tío. La vendí sin darme cuenta. Cuando fuimos a obtener todo el dinero para el casco leyenda, para enfrentarnos a Fausto, lo vendí ahí. Se me fue la olla y vendí todo. ¡Vamos, que nos vamos! Es que yo también lo veo, Víctor. Yo también lo veo. ¡Qué bueno! Hoy os voy a leer para mí, porque la voz la tengo hecha polvo. Voy a intentar leer todos los comentarios para mí, para no forzar en exceso la voz, ¿vale? Porque nos queda noche por delante y yo no sé cómo voy a llegar al final. No es pelo, es un sombrero. Si te fijas, la parte de adelante es... ¿Pero qué es eso, tío? Es como si llevara una gorra o algo así, no lo tengo claro. Buah, habría que hacer zoom. No sé si es el pelo rosa o es un sombrero. El sombrero seleccionador, no tengo ni idea. Sí, son sencillas las batallas individuales. Llevan su tiempo, pero son sencillas. De hecho, lo hemos conseguido con Hatchel, que no le hemos subido de nivel nunca. No le hemos utilizado nunca, bueno, en un combate en el segundo CD porque era obligatorio y ya está, así que... No hemos subido sus añadidos nunca y bueno, aún así nos ha llevado un tiempo, pero lo hemos conseguido, que es lo importante. Vamos a mirar por última vez la tienda, ¿vale? Que no le cuentes tus problemas a Vircia. A ver, te odio, papá. Y yo te quiero. Madre mía, menuda paliza, ¿eh? Menuda paliza que le han pegado a la madre de Dart. Qué lástima. Ya está, ya podemos irnos.
A ver, vamos a mirar cositas. La porra, se la vamos a equipar a Meru, venga. ¿Qué más podemos hacer por aquí? Anillo de giganto. Vale, a ver, en cuestión de armas, ¿qué podemos vender? Vale, esto lo vendemos. Un anillo terapia, lo vendemos. El otro nos lo quedamos. Gorro mágico, también. Escudo fantasma. Reduce daño de ataque a la mitad para todos. Nos lo vamos a quedar por si acaso. Esto fuera. Esto fuera. Vamos a vender todo. El petrificador, porque necesitaremos dinero para ir comprando objetos curativos. Ah, venga, ahí esto, ya está, ya tenemos dinero, venga. Vamos a la tienda de objetos y listo. ¿Veis? Antes, vale, ya sé por dónde continuar, es por aquí. Al inicio del directo había un guardia, un soldado que nos impedía el paso, pero ahora podemos llegar al otro lado, así que vamos a investigar por ahí. ¿No? No, esto no es. Vale, es la tienda de abajo. Es ahí. Sí, incluso hablar contigo mismo puede ayudarte. Estoy totalmente de acuerdo, Lord Darius. Es muy importante tener un monólogo interior. No todos los días, pero sí de vez en cuando. Para aprender a conocerse uno mismo. Es interesante ese concepto, la verdad. ¡Ey! Está por aquí Outer desde la Confederación del Beat. Gracias por ese chirrez o beats o... No sé si es lo mismo. Los chirrez esos y los beats son lo mismo, ¿no? Pues tío, muchísimas gracias, de verdad, bienvenidísimo al directo y muchas gracias por el apoyo, tío, se agradece un montonazo, sí señor. Muchas gracias, tío. Crea situaciones, la luna, en base a la mente de cada uno, efectivamente, Meru, esa es la clave. Vamos a vender varios objetos que tenemos por aquí y vamos haciendo hueco para comprar más, ¿vale? Vale, una serenata de luna también que se va afuera. Y a ver, ¿qué más podemos vender? Para hacer espacio. ¡Buah! Tenemos un montón de objetos que no vamos a usar. Así que los vamos a vender todos estos objetos de ataques mágicos. A ver, os vais saludando por ahí. Edgar de Final 6 aquí. Daría puto miedo. ¡Buah! ¿Te imaginas con todos los recuerdos y el pasado de Edgar por aquí pululando? ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Toda la gente que se ha tirado en la luna. Es que es un fucker, ¿eh? Es donde pone el ojo, pone la bala. Es el... El Julio Iglesias de Final Fantasy VI, tío. Es tal cual. Vale, ya está, ya está. Ya lo tenemos. Compramos objetos curativos y continuamos la aventura. Vale, plegarias, va bien la cosa. Vale, chicos, vamos a continuar. Muy buenas, John. Bienvenido al directo, a ti también. ¿Qué tal estás, tío? Me alegro de verte. Tengo la voz un poquito tocada. Ayer estaba peor, pero hoy noto que no soy yo. Pero bueno, a ver hasta dónde llegamos. Leeré muchos comentarios para mí, ¿vale? Para evitar hablar en exceso. Vale, esta parte. A ver, ¿estos soldados a dónde llevaban? Guardián de Serdio. No, su majestad Doel está de expedición en el hogar de los gigantos. Volved otro día. A ver, ¿y por aquí qué nos dice la gente? Nos están hablando del emperador Doel, chicos. Brutal. El emperador Doel se ha hecho con el trono y por fin tenemos paz en este país. Alguien hablando bien del emperador Doel hace 15-20 años era algo que podía ser posible. Los días de dolorosa dominación han pasado. Este país renacerá con el nuevo emperador. No, terminaron en una guerra civil entre el norte y el sur. Seré un caballero protector de este país. Sí, niño. Pega una colleja, delirios de grandeza que tiene el maldito niño. Y que tendrá 4 años, 5, es muy pequeño. La armadura de plata creo que la ha vendido. A ver, se pelearían por Cloud, buah, seguro, tío, con las dos coletitas ahí, Cloud. Vestido de mujer, te digo yo que había hostias por ella. Por ahí teníamos a Outer, ¡qué bueno!
¡Qué bueno el tío ese ahí saludando! ¡Qué grande ese icono, tío! ¡Qué bueno! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido al directo! Y muchas gracias, de verdad, Outer. Se agradece un montonazo. El apoyo de los bits, vale. Los Cherred y los bits son lo mismo. Vale. Ya tengo otro concepto más claro. Y gracias, gracias por el hosteo, tío. Sí, señor, se agradece un montón, Outer. ¿Qué es esto? El suelo está muy lejos. ¿Estamos flotando en el aire? Se distingue algo ahí al final del todo, es como un abismo, pero hay un montón de metros de distancia del suelo. Puedes levantarte. Al parecer hay un suelo invisible. Son lo mismo, se ría por ahí, Outer, ya me da cuenta, tío. Ahora me da cuenta. Hola a todos, soy el number one, sí señor. El number one, eres el capitán de oro de los bits, sí señor, tío. A ver, y que el juego se volvería Peggy 18. Es la joyita de la corona. Buenas, Víctor, saludaba por Outer. Edgar en la luna llena de cráteres. La rellena todas por un agujero. Madre mía. Es que agujero que ve, agujero que tapa, Edgar de Final Fantasy VI. Él es así. ¿De verdad estamos en el cielo? Esto ya os digo que no es el cielo, pero es un lugar muy elevado, como es evidente. Eso parece, porque esto es una nube. Dios, no puedo poner voces agudas, tío. A Meru siempre le he puesto una voz aguda a lo largo de toda la serie y no puedo. Lo intento, pero no llego. Nunca había estado en un sitio tan alto. Aquí puede pasar cualquier cosa. No os quedéis mirando el paisaje. En marcha. Eso, que os quedáis embobados y está a punto de nacer el dios de la destrucción. Joder, el destino del mundo y de la humanidad recae en vuestros hombros y vosotros, observando desde ahí arriba, que si estáis en el cielo, que si estáis en un anuncio de Filadelfia, joder, un poco de vida. Que se va a acabar el mundo porque que estáis muy tranquilos, en serio. A ver, ¿has leído mi mensaje? No, Johnny, se me ha escapado, tío. Vuélvemelo a poner por aquí. Se me ha debido de ir. Solo puedo leer las 35 últimas líneas y ya se me ha ido. Vuélvemelo a poner, haz copia y pega si quieres que lo lea, tío. A ver... A 10.000 puntos de los 30.000. Guiño, guiño, codazo, codazo. Víctor. Qué grande. Qué grande, sí señor. A ver, que tengo una curiosidad. Tengo una ganas de que lleguéis a la cifra para que me digáis lo que sea que me tenéis preparado. ¡Wow! Pedazo de sombra. Ya estoy cerca, dice Meru. Otro que tal baila. Meru está ya con los ojos ya brillantes de poder hacer el mal. ¿Eso es? No, es Michael. No, no he podido equivocarme. He estado con él más de 10.000 años. ¿Es tu dragón, Rose? Esta parte es brutal. El reto de Rose. Era el dragón vasallo, mi dragón. Nunca hemos oído hablar del dragón negro de Rose. De hecho... Hasta este momento yo siempre pensé que habría fallecido en la antigüedad, al igual que muchos otros dragones. Sin embargo, habita en sus recuerdos y la luna nos lo enseña, porque es parte de su pasado, que no ha podido olvidar. ¡Corred! Vale, ese dragón no está muy contento, vale, no sé por qué, no me extraña que el dragón de Rose tenga la misma mala hostia que ella. Me encanta. Sin embargo, se acaban de separar los grupos. Rose y Dart han ido por un sitio, no es la primera vez que se encuentran solos, y el resto del equipo han llegado hasta aquí. ¡Buah, te queda nada, Lord! A ver, yo estoy a 23.000. Ah, te queda todavía, pero vas por buen camino, Lord Darius. Llegarás, por supuesto que sí. Estamos todos ahí, la presión de hacerme sobre él, ¿lo pilláis? ¡Chiste de mierda! Lo tuyo es acariciar el premio directamente, Sether, chiste horrible. Estoy lamiendo ya la placa del trofeo, madre mía, dejar de lamer cosas, por favor, no seáis cochinos. A ver, lo sé, dice Víctor. Me encanta Twitch, a mí me encanta Outer, no pienso volver a YouTube.
a no ser que no me quede otra. Me encanta Twitch, todo lo que nos ofrece, todas las posibilidades, los raids, los hosteos, los bits, yo qué sé, las suscripciones del Twitch Prime, la calidad de vídeo que es más alta que en YouTube. Es que es todo, yo termino un directo y automáticamente puedo ver los comentarios. En YouTube tardabas una hora. Yo qué sé, puedo estar así hasta mañana hablando de ventajas de Twitch. Que le jodan a YouTube. Factube. Anda ya, paso del tema. Twitch es brutal, tío. Hay un montón de formas de apoyar, Outer. Está genial. A ver, pues sí, está muy bien. Les saludáis por ahí a Outer. Y de putear también, canjeando los puntos. Otra cosa que en YouTube no estaba. No están por aquí. Son Darty Rose. Deberían estar bien como nosotros. Por supuesto. Es imposible que mueran solo por el ataque de un dragón. Bueno, depende, ¿vale? Si el ataque es muy certero y les pilla desprevenidos, a lo mejor game over, quién sabe, para Rose y para Dart, no son invencibles. Lo ha llamado Michael. ¿Por qué nos ha atacado el dragón vasallo de Rose? Buena pregunta. Sabremos la respuesta, no tardando. Es solo una opinión, pero creo que en la luna se materializan los sentimientos de nuestro corazón. ¡Ya lo sabemos, Miranda! No hace falta tu aportación para nada. Otro diálogo de Miranda que no sirve absolutamente para nada. Lo quitas del juego y el juego seguiría siendo exactamente igual. ¿Quieres decir que Rose sentía cariño por su dragón vasallo? He volado por aquí y este sitio parece el hogar de los gigantes. Sí, pero esto ser vieja Tierra Santa, hace mucho tiempo. Buah, esto es de lo mejorcito de Kongol. Desde el primer CD Kongol no ha tenido evolución, a mí es un personaje que me gusta, ¿vale? Pero desde el primer CD no ha tenido evolución ninguna. Aquí tenemos una pincelada más de su personaje y me encanta. Debo de decir que esta parte me encanta. Aquí abajo no hay nadie escondido. No dejes ni a uno. Aniquila a todos los gigantos. Es parte de los recuerdos del último de los gigantos de Kongo. Un recuerdo muy antiguo. ¡Eh! ¡Que viene Doel! ¡Corre! Vale, son tres bandidos que están siendo masacrados por los hombres al servicio del antiguo emperador Doel, ¿vale? El tío del rey Albert, el que hizo toda una guerra civil en el primer CD, en la guerra de Serbia. Es decir, el villano del primer CD, el máximo exponente de maldad. Aquí, lógicamente, vuelve a aparecer, pero porque está dentro de los recuerdos, dentro de la mente de Kongol, y la luna hace que aparezcan de nuevo, que afloren estos recuerdos del pasado. Estamos como mirando por una ventana y viendo lo que ocurrió hace muchos años con el último de los gigantes, con Kongol. Nadie arrasará la Tierra Santa de los gigantes jamás. Pero, Majestad Doel, quizás sea demasiado tarde. Solo si su Majestad Carlo nos da permiso para despacharlos. Hablan de Carlo. Carlo era el padre del rey Albert, el que el emperador Doel decidió matar. Mató a su propio hermano para conseguir el control de todo el país de Serbia. Es que, hostia, es que es recordar otra vez cosas del primer CD. No hables de él. Ya no está vivo. Porque te lo cargaste tú, hijo de puta. Porque eres mala gente. Sí, tío, tengo la voz que no, yo lo intento, pero no llego, Meru. Imagino que tardaré varios días en recuperarla del todo. A ver, el emoticono de Cerme Rip al saludarte suena como ojalá mueras en el juego, Cerme. Era la idea cuando lo hice, así que estamos ahí en conexión. Eso es bueno, eso es que has leído entre líneas mi objetivo con ese icono. Siempre malvado. Yo te diría que juego, pero ya lo sabes. Hola Cerme, hola a todos, muy buenas Silvia, bienvenida de nuevo, ¿qué tal estás?
Hoy, último directo, nos enfrentaremos a los designios del creador, del dios Soa, hoy, a lo largo de la noche. Espero llegar bien a los últimos momentos, con esta garganta que va como funciona. A ver, buenas, Silvia, saludabais por ahí todos, le dabais la bienvenida. Hola, chicos, hola, Silvia. Mañana llegará diciendo que YouTube es una maravilla, mientras habrá un maletín de dólares. No, Julio, no. No, me parece una puta mierda y que fomentan un contenido asqueroso. Y lo dije ya en su día en YouTube y lo sigo diciendo, porque es lo que pienso. Que el día de mañana a lo mejor cambio de pensamiento, no te lo discuto, porque uno va cambiando y no piensa siempre lo mismo. Pero a día de hoy, a mí YouTube me parece una jodida mierda y un cúmulo de contenido que fomentan bastante tóxico y bastante malo para las nuevas generaciones. Majestad Oel, aquí dentro hay algo. Sal de ahí. Ese pequeño que veis ahí es alguien que todos conocéis. Lógicamente no lo conocimos así, pero es parte de su pasado. ¿Un bebé gigante? Soy el nuevo rey de Serdio, el emperador Doyle. Ya nadie podrá perseguirte. A partir de ahora podrás vivir en paz. ¿Cómo te llamas? ¡Humano! ¡Fuera! No faltes al respeto. Su majestad Oel quiso ayudar a los gigantos a luchar contra los humanos. Sí, pero es que estáis en el hogar de los gigantos. A pesar de que es pequeño, es muy valiente y les quiere echar de ahí, pero claro, no tiene la fortaleza física para poder hacerlo y encima ellos van a caballo. Soy un humano. Pero antes, soy un hombre que desea la coexistencia de todas las especies. ¿No te gusta la paz? Es curioso que se vea esta doble moral del emperador Doel, porque todo lo que vimos de él era algo totalmente malvado. Y sin embargo, aquí vemos cómo salva a Kongol. Por eso Kongol luchó de su parte en el primer CD, porque le salvó siendo un niño en el hogar de los gigantes. Yo, Kongol. Todos muertos. Kongol solo. Pues ven con nosotros. Buah, Kongol, tío, qué bueno. Qué bueno, qué momentazo. ¿Es esto algo del corazón de Kongol? Sí, claro que sí, Meru. ¿Y será esa la verdad de mi tío Doel? Otro que tal baila, ¿no lo estáis viendo? ¡Emperador Doel! ¡Emperador Doel! Vale, ya, relájate, relaja la raja. Es parte de tu pasado, no es verdad lo que estás viendo. Yo tener algo que hacer. Yo ir ahora. Vale, take it easy, ahora vamos. Mola ver el pasado del villano, del gran villano del primer CD. Ir hacia su pasado después de haberle derrotado en el primer CD. Y ver que no todo lo que hizo a lo largo de su vida era malo. Llegó a hacer algo bueno en su momento, como fue rescatar al último de los gigantes. Es interesante porque no todo el mundo en este juego es 100% maldad o 100% bondad. Hay un montón de escalas entre medias del típico blanco y negro. Y hay una escala de matices con un montón de grises entre medias que me encanta cuando los exploran. A ver, pero realmente aunque no dicen mucho de Kongol, ni Kongol aporta mucho, estoy de acuerdo, lo hace a su manera. Concuerda con el personaje, él siempre ha sido callado y reservado, así que esta pincelada viene genial. Sí, a mí me gusta, ¿eh? Lo que pasa es que hay que reconocer que es un personaje que no tiene mucha evolución. En el primer CD tiene mucha importancia como villano. Después de ser derrotado en dos ocasiones, se une al grupo a la mitad del segundo CD. Cuando ya nadie se acuerda de él, de repente aparece de nuevo y se une al grupo porque ha tenido un cambio de mentalidad y eso me encanta. Y a partir de ese momento hasta aquí, Kongol no se vuelve a saber nada de su personalidad como tal, aunque acompaña al grupo. Pero es una pincelada que a mí me encanta, debo de decirlo. Es brutal verle de niño, de bebé gigante, siendo salvado por el emperador Doel. Y entiendes el por qué servía al emperador Doel. Porque le salvó siendo un niño, porque se apiadó de él. Es brutal, está muy bien hecho, ¿eh? Emperador, decir que necesitar líder fuerte para construir un mundo igual. Líder fuerte, necesitar mucho poder.
con Gol conseguir más poder. Dart necesitar con Gol, así que con Gol ir. Saca su hacha y se pira a talar árboles o a talar piernas, lo que le apetezca. Con Gol, ¿de qué estás hablando? Espérale aquí. No nos queda otra, es parte de su reto. Hola Johnny, saludada por Isilvia. Estoy sintiendo los giles corriendo por mis venas. Madre mía, Sether, qué miedo me das. Los giles, ya es que estás cerca, tío. A ver, es muy buena que está. Dice Sether. Hay que comer, joder, hay que nutrirse. Sí señor, estoy de acuerdo. Pero realmente, ah vale, esto lo he leído. Bebe agua tibia. Agua tibia. ¿En serio? Pues mira, voy a llenar la botella, que no tengo agua. Vuelvo ahora mismo, ¿vale? Agua tibia. Vale, voy a llenarla de agua tibia. No tardo nada. Vale, chicos, ya estamos, disculpad. Ya tenemos por aquí agua en condiciones. A ver qué tal. A ver qué tal funciona, tío. Yo creo que sí, agua tibia es buena idea. Vale, nos volvemos a poner el auricular para no perdernos nada de esta magnífica banda sonora. Aunque aquí no hay mucho a... Es más sonido ambiente que otra cosa. Miranda sigue sobrando. Miranda está metida a calzador. Ron Weasley del Harry Potter de Play 1, madre mía, tío. Se vería horrible, pero sería gracioso. Pues me quedo con la idea, ¿eh? Me quedo con la idea porque sería muy gracioso, tío. Y otra Miranda en una caca por dentro. A ver, no, sabes que estoy de coña. Cermenovsky decía por ahí, Julio, me he perdido, tío. Me he perdido. Ah, lo de los... No, me he perdido. Me he perdido, que era coña. Que era coña, Julio. Lo de... Ah, espera. Lo último que has dicho ha sido lo de los maletines de los dólares. Es eso, puede ser eso. Ya lo sé, ya lo sé. A ver, RIP YouTube, RIP PornoTube. No eres un farfullero, porque sí, lo salva. Pero a cambio de Doel no da puntada sin hilo. Lo sabe, efectivamente, estoy de acuerdo. Lo salva no porque sea una hermanita de la caridad, sino porque sabe que le va a venir muy bien en el futuro. Pero, en el fondo, él sí quiere hacer algo bueno por él. Pero también creo que quiere obtener algo a cambio. Creo que es un poco mitad de lo uno y mitad de lo otro. En parte sí quiere salvar a los gigantos y en otra parte, si puede utilizarlos para su propio fin en la guerra, también. Creo que es un poco de las dos cosas. Aquí tenemos a Indora, Indora. Es un gigante al igual que con Gor. ¿Con qué has venido? Hermano, yo ser más fuerte. Es la primera vez que sabemos que con Gol tenía un hermano. Ya veo. Hermano más fuerte. Con Gol admirar, hermano. Hermano orgullo de con Gol. Ya veo. Solo sabe decir ya veo. No, no es muy hablador, ¿vale? Es parco en palabras, como podéis ver. Tú le haces el pasapalabra y te digo yo que el rosco no te lo hace completo ni de coña. Ya veo, ya veo. Hermano, con Gol necesitar poder. Para ayudar a Dart, para salvar mundo. Ya veo. Ya veo. Tú sigue con tu discurso, con Gol. No te quiero cortar. Hermano, con Gol superar ahora. Con Gol superar, hermano. Pensaba que iba a decir, ya veo. Ven. Vale, venga, vamos a darle. Vamos a afeitarle con nuestra hacha.
Es como que tiene un pequeño trauma con Gol, con su hermano. De que su hermano era mucho más poderoso que él. Y dentro de su mente siempre ha estado el propósito de querer... De tenerle como referente. Pero también... Y de querer ser como él, pero también de ese afán de superación. Ahora, como podéis ver, es igual de bestia su hermano que él, ¿vale? Son tal para cual. Esta gente son de los que se ven en una cena familiar y en vez de darse un abrazo se pegan un cabezazo. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué tal estás? Pues un poco de lo mismo. Vale, esto va a ser rápido porque con Gol hemos utilizado a lo largo de todo el juego. Así que Indora, reza todo lo que sepas porque te vamos a reventar esa armadura que llevas. No me mates a mi plataforma de entretenimiento, dice Julio. Mala gente por YouTube, ¿no? ¿Qué te pasa? Tu debilidad es patética. Pero si te estamos dando que flipas, ¿qué me estás contando? Oye, la armadura que tiene es la misma armadura que le hizo Doyle a Kongol. Y en su mente la representación de su hermano es con esa armadura, es curioso. Si no es la misma, se parece mucho. ¡Ah, he fallado! Vale, si fallamos los añadidos, tendremos problemas, ¿vale? Al igual que cuando luchamos con Kongol, en el primer CD, cuando era nuestro enemigo y fallábamos, él nos pegaba puñetazos en la cara de propina y patadas en el estómago de postre. Pues esto es un poco lo mismo, ¿vale? Hay que intentar no fallar los añadidos o si no, será contraproducente. ¡Mierda! Otra vez he fallado. Kongol es un Amaranth de hacendado. Se enfrenta al prota, pierde, se une a él y se hace bueno. A mí... me parece muy difícil. A ver... Es que realmente Amaranth... me parece que es un villano, pero que dura muy poco como villano. Sin embargo, Kongol tiene muchísima más duración como villano. Entonces Ahí hay una diferencia muy notoria que yo noto. Porque Kongol es villano durante todo el primer CD y durante la mitad del segundo. Amaranth no dura tanto como villano. Tiene un cambio más rápido de bando, por así decirlo. De hecho, dura muy poco. Te enfrentas a él una vez y antes de irte de Madean Sari ya se une a tu grupo. Entonces, más o menos, dices, bueno, por el tiempo que has sido villano, ya veo ahí una diferencia bastante notoria. Pero es un poco como Vegeta o Piccolo en Dragon Ball, que son villanos y que luego terminan uniéndose al equipo. Ese rollo siempre me ha gustado mucho, la verdad. Ese arco de redención o de cambiar de opinión o de pensamiento me encanta. Es verdad, salió antes de Legend of Dragon que Final Fantasy IX en Europa. En Europa fue un mes antes de Legend of Dragon y 30 días después salió Final Fantasy IX, lo que no sé es en Japón. En Japón o en Estados Unidos no recuerdo el orden. Ahí sí, bueno, no lo recuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero en Europa llegó por ese orden, ¿eh? Y entiendo que si llegó a Europa en ese orden, en Japón y en Estados Unidos, entiendo que también The Legend of Dragon saldría antes, entiendo. Su hermano mayor, eso es Lord Darius. Ha sido fácil, ¿eh? Se nota que a Kongol le tenemos bien entrenado, más o menos. Lo dije de coña, pero de todas formas es imposible que se copiaran entre ellos porque estaban más o menos... Es que ese es el tema, es imposible. Es imposible porque con tan pocas semanas de diferencia, prácticamente Final Fantasy IX y The Legend of Dragon se desarrollaron al mismo tiempo, en estudios distintos. Uno en Squaresoft y el otro en Sony, entonces es imposible. Todo lo que se parezca es un hecho realmente llevado por la casualidad. Con Gol un héroe. El héroe más fuerte de los gigantos. Hermano. Ve con la gente que necesita tu poder. Hermano, con Gol ser... Cumplir un deseo es el poder de la destrucción. Cuidar de los demás es el poder de la verdad. Tú has recibido el poder para superar a Indora. El poder más fuerte. Con Gol, el orgullo de Indora. Bien hecho. Hermano. Aquí tenemos otra prueba de valor a la que se ha enfrentado y lo hemos salvado de manera exitosa. Con Golas han conseguido ser más fuerte de lo que se proponía. Consiguió superar a su propio hermano que lo tenía idolatrado.
Lo conquistaste, ¿verdad? Lo conquistaste, será lo conseguiste. Hermano, alabar con Gol. Primera vez que con Gol ser alabado. Con Gol contento. Pero, ¿qué quiere mostrarnos la luna? Está jugando con nosotros este lugar. Ya no es la luna. Es el cuerpo del dios de la destrucción. Totalmente cierto, Miranda. Esa frase, estoy de acuerdo con ella. Y el dios de la destrucción quiere mostrarnos la aniquilación. Vámonos, hay que buscar a Dirty Rose. Efectivamente, porque el grupo se ha separado al aparecer el dragón vasallo de Rose, que vete tú a saber el motivo por el que nos ha atacado, y saldremos de dudas ya mismo. ¿Ha ganado apuestas? Oye, por cierto, aquí abajo estuvimos en el segundo CD, pero está un poco cambiada esta sala. Antes de que la destruyeran, claro, esto es hace muchos años, cuando había, ese era el trono de los gigantos. Y antes de que lo destruyeran, porque esta zona la reventaron. ¿Habrá algo ahí detrás? ¿Un cofre? Hay un cofre escondido, pues vamos a por ello, a ver qué tiene. Usa una panacea. Qué grande. ¡Ey, Juanlúcar! ¡Bienvenido, tío! No sé si estás por ahí, pero he visto que nos has estado hosteando y no me he enterado hasta ahora, tío. Muy buenas, tío. Bienvenido, bienvenido al directo. Acabo de ver el mensaje. Hermano mamadísimo. Este está cuadrado, ¿eh? ¿Cómo mola? Es que este sitio ya lo hemos visto en el segundo CD, pero está muy diferente, como podéis observar. No es así como lo vimos, pero claro, es que 20 años después dan tiempo para mucho. Hay una especie de torbellino ahí a la izquierda que creo que por ahí podemos avanzar. Creo que era por ahí. ¡Te reviento, pavo! Pues casi, casi, ¿eh? Le ha faltado esto para ponerse así con él. Vale, después de esto, ¿a dónde deberíamos de ir? ¿Dónde pueden estar Dirty Rose? ¿Cómo podemos reencontrarnos con ellos después del ataque del dragón? Vamos a investigar por aquí. No, aquí no había salida. Vale. Vale. Pues quizá deberíamos de volver a la sala común del Gryffindor. A esa sala donde están las tiendas y demás. No se me ocurre otra idea. Vamos a volver, venga, vamos a volver. A ver qué ocurre, si lo hacemos. Y de paso reutilizan la armadura del gigante del CD1. Es la misma, ¿verdad? Es que no estaba seguro, pero me parecía que sí. Me parecía que era idéntica a la que le hizo el emperador Doel a Kongol para enfrentarse a nosotros por última vez antes de enfrentarnos, de hecho, a Doel. Justo en la parte final del primer CD. Vale, no sé si estamos haciendo lo correcto yendo hacia atrás. Pero es que no tengo ni idea de dónde encontrar a Dart y Rose, no lo recuerdo, ¿vale? No sé si volviendo hemos hecho algo bueno o no. Sí, parece que sí, yo no he hecho nada. Vale, bien, lo hemos hecho bien. No conseguimos encontrar a Dart. Quizás sea mejor esperarles en algún sitio en vez de dar vueltas a ciegas. Pues esperaremos aquí. Este pueblo es el único sitio donde hay mucha gente. Parece que eso será lo mejor. Vale, pues toca esperar hasta que Dirty Rose vuelvan vuelvan con nosotros. Se confirma cuarta película de John Wick, sí. Llevan ya tiempo hablando del tema de que va a haber cuarta entrega. Estará bien, seguro, como las demás. Es una saga que yo creo que merece la pena continuar. Vale, volvemos aquí con Dart y con Rose. Ya sabemos dónde han aterrizado después del ataque del dragón de Rose. Comprendo que hemos perdido a todos por el ataque del dragón, pero ¿por qué? ¿Por qué nos ha atacado tu dragón vasallo, Rose?
Me encanta porque iba un dragón yendo de izquierda a derecha y una planta carnívora se lo ha comido, ¿vale? Un mini dragón. Brutal. ¿Ha sido para traernos a los dos aquí? ¿A un lugar lleno de dragones? Creo. ¿Qué es lo que tú crees, Rose? Creo que pronto lo sabremos. Vamos. Para destruir al Viraj embrión. Para luchar contra Zieg. Os necesito a todos conmigo. Rose. No te asombres. Yo confío en todos. Qué grande, Rose. ¡Cómo mola! Vale, me gusta esta parte, no la recordaba, que Rose nos sigue. Vamos a correr en círculos. No me sigue el rollo. Estas serán crías de dragón, son recuerdos de Rose toda esta parte, chicos. Parece el Pleistoceno esta época, pero es que estamos hablando de hace 11.000 años en la antigüedad. Rose, ¿qué es esto? Es un bebé dragón. Lo llamaban pseudo-dragón. Al parecer, todo, incluido futuro y pasado, existen aquí. Mis pseudo-dragones preferidos no llegaron hasta el presente, pero ahora veo el pasado. Pero no hay tiempo para sentimentalismos. Hay que irse. Son criaturas que desde luego Rose quería muchísimo, las debía de apreciar mucho, si la luna le ha mostrado estos recuerdos. Es parte de un pasado antiguo. Es par con palabras más que con gol, ¿eh? Y ya es decir, porque con gol no es muy hablador precisamente. No, no se le da muy bien conjugar verbos, además, todo se ha dicho de paso. Ataque nocturno, vale, bien. Fijaos ese dragón sobrevolando la parte de abajo, cómo mola. Un pasado lleno de dragones por todos sitios, tío, qué locura, cómo molaba. Imitador de Kratos, eso sí que lo tiene todo. De Kratos de God of War, un poquito, un poquito, además con los tatuajes y tal. Aunque con Gol fue antes que Kratos. Kratos salió en PlayStation 2. Esto es más antiguo. Pero se parecen un poco, ¿eh? Esa armadura se parecía a la armadura de hueso de dragón de Skyrim. ¡Hostia! Es que podemos sacar tantos parecidos, tío. ¡Qué locura! ¡Cómo mola! A ver, y la cuarta de Matrix. ¡Buah! Mira, a mí la primera de Matrix me encanta. La segunda y la tercera las puedo ver, pero baja el nivel mucho. Y por favor, una cuarta entrega, a saber, es que no sé qué mierda van a hacer los hermanos, o ahora que son las hermanas Wachowski, ¿vale? Que se cambiaron de sexo, a saber qué van a hacer, a saber. Y solamente una de ellas iba a estar a cargo de Matrix 4. Yo no voy a ir a verla al cine porque solo me gusta la primera me encanta, ¿eh? La primera de Matrix me parece una obra de arte. A partir de la segunda en adelante, para mí no. No, son palos sin sentido, son hostias sin argumento, ya está, es... Venga, un poquito de acción, vamos a pasárnoslo bien pegando hostias a diestro y siniestro y ya está. Y la primera de Matrix, hay acción, pero también hay un rollo filosófico detrás que mola un huevo, tío. Y eso la segunda y la tercera no lo tienen. Dudo mucho que la cuarta consiga hacer lo que no hicieron con la segunda y la tercera, sinceramente. Madre mía, tú, joder... No sé yo, a ver cómo vamos a llegar al final. Me alegro, la verdad. Tamarante es más un antihéroe. Sí, estoy de acuerdo, Lord Darius. Aunque te lo presentan como un villano, pero le considero más un antihéroe. Kongol es un villano que luego cambia de opinión. Hostia, es que le pega más, es más un antihéroe, Amaranth, de Final Fantasy 9. Mucha gente, igual a dos tenderos, un posadero y un pianista. ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Qué grande! Yo con ver a John Wick matando gente a diestro y siniestro, por mí perfecto. Igual, pienso lo mismo que tú, Sether, igual. Dart, ¿puedes esperar un poco? Me está diciendo que vaya allí. Bueno. Vale, no podemos salir de esta zona sin continuar hacia adelante. Vamos a retroceder un momento...
porque he visto que había un cofre por ahí oculto, ¿vale? Vamos a cogerlo. Y ya continuamos para reencontrarnos con el dragón, que lógicamente es parte muy importante del pasado de Rose y es lo que vamos a experimentar aquí, parte de su reto personal. Onda llameante. Bueno, ya veremos. ¡Uy, que me caigo! No hay problema, está todo controlado. Vamos hacia el final de esta zona, porque tendremos que reencontrarnos con el dragón oscuro, el dragón que hace 11.000 años ayudó en la campaña del dragón a derrotar a los alados y que lógicamente tenía un vínculo muy estrecho con Rose. Estaba justamente aquí al final, si no recuerdo mal. ¿En serio? ¿Te molan las tres, Ether? ¿Las tres de Matrix? Yo no, tío, no. No, la segunda y la tres las puedo ver, ¿vale? Pero me parecen palos sin sentido, palos sin argumento. Además, se vinieron muy arriba en el tema filosófico, intentándoselas dar de grandilocuentes, cuando en la primera no se las dan de grandilocuentes y consiguen ser muy efectivos en el tema filosófico. Yo, para mí, solo me quedo con la primera de Matrix, sinceramente. La Revolutions, la Revoltijos y la Revoltijos, Revol... no sé qué. No, paso. Revolutions y Re... no me acuerdo. No me acuerdo, es que ni me acuerdo los títulos ya. Fui a verlas al cine, pero salí muy decepcionado. Lo sabía. Conozco este sitio. Sí, en cuestión de escenas de acción, sí. En escenas de acción, Matrix 2 y la tercera, estoy de acuerdo, son muy buenas. Pero el problema que tienen esas películas para mí es que ya son palos sin sentido. Son hostias a diestro y siniestro sin un argumento realmente importante detrás. La primera de Matrix balanceaba muy bien la acción con el tema filosófico y tenía un trasfondo muy, 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 muy chulo. En la segunda y en la tercera para mí se diluyó mucho ese concepto. John Wick mola mucho. De hecho, Keanu Reeves hacía muchos años que estaba olvidado y mola volver a verle. Estuvo además en el E3 el año pasado también en la conferencia de Microsoft. Ahí recibiendo a todo el mundo y presentando su videojuego, bueno, el videojuego en el que él sale. En fin, es un tío con mucha carisma. A mí Keanu Reeves me gusta mucho el actor. Me da mucha pereza Matrix 4, pues estamos igual, Sether. Yo la veré, porque Matrix, la primera, me encanta. Así que la veré, pero no voy a pagar por ello. Lo siento, no. Por cierto, ¿sabéis que antes de contratar a Keanu Reeves para encarnar el personaje de Neo, iban a contratar a Will Smith? No sé si lo sabréis, pero él lo rechazó el papel porque Will Smith dice que no entendía nada. Que era muy loco el guión y por eso lo desechó. Es donde conocí a Michael por primera vez. Michael es su dragón, chicos. Así es como lo conoció. Cuando ellos hace 11.000 años estaban intentando conseguir las herramientas posibles a su alcance para poder hacer la guerra contra los salados y poder dejar de ser esclavos. Esto es hace 11.000 años, Rose y el padre de Dart, el villano ahora mismo del juego. Dragón de la oscuridad. Lo siento, no tenemos tiempo. Los salados son poderosos, lo suficiente para aniquilarnos a nosotros y a toda la especie. Para liberar a los humanos, tenemos que sacrificarte. Es momento de decidir, o la extinción o la guerra. ¡Guau, Rose convertida en dragón, tío! ¡Cómo mola! Escogimos la guerra. El espíritu del dragón que dejó el dragón de la oscuridad y este dragón recién nacido serán la punta de la lanza de la guerra. Así es como iniciaron la lucha con los alados hace 11.000 años. Este bebé necesita un nombre. Dragón de la llama negra, Michael. ¿Qué tal? Dragón vasallo de Rose, dragón de la oscuridad, dragón de la llama negra Michael. Es un buen nombre. Ya podemos irnos. Sí. La verdadera guerra aún no ha empezado.
Estos recuerdos me encanta verlos. Con Rose y Fieg, cuando realmente estaban enamorados el uno del otro. ¿Michael? ¿No me reconoces? No, porque no es Michael, es parte de tus pensamientos, tu prueba dentro de esta luna. Zack Snyder en los entierros no somos Snyder. ¡Qué bueno el vídeo que pasaste, tío! Con Geralt de Rivia. Con el vídeo este doblado de Henry Cavill, el actor que encarna a Geralt de Rivia y a Superman en las nuevas DBC. ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! El broche de oro de su pasado, tal cual, ¿eh? Totalmente de acuerdo, me gusta. ¡Oh! Dice Sefer. No dije que me gustasen las tres primeras de Matrix. Ah, pues lo he leído mal entonces. Entonces, ¿cuál es? ¿Te gusta? ¿Te pasa como a mí? ¿Te gusta la primera y la dos y la tres? Bueno, las toleras y ya está. Las puedes ver. O solamente has hablado de la acción ahora que lo dices, ¿no? Solamente has hablado de que tienen buenas escenas de acción, ya está. Vale. Tomo nota, tío, tomo nota. Fran Bow, de hecho, soy bastante crítico con las pelis de Matrix. Primer canjeado de la noche, ¿espera? Me tenéis que avisar cuando canjeéis, porque yo desde el OBS no lo veo. Espera, ¿cómo? ¿Habéis canjeado algo? A ver, un momento. ¡Hostia! ¡Klos! ¡Ha llegado a 30.000 puntos! ¿Qué es eso? ¿Fran Bow? ¿Qué cojones es eso que me habéis...? A ver... ¿Fran Bow? Va a la nota, tendremos un directo de Fran Bow, no tengo ni idea de lo que es Klos, pero lo traeremos por aquí. Cumpliré mi palabra para bien o para mal. Tenemos primero Silent Hill de Vilsia Games, que canjeó sus 30.000 puntos el otro día. A ver, ¿dónde lo apunto? Tengo un montón de cosas en este cuaderno. Yo que sé, venga, una hoja limpia y nueva. A ver, esto se me ha quedado pillado, chicos. ¿Seguimos en directo? Entiendo que sí, ¿no? ¿O le he estado hablando a la nada? ¡No me jodas! ¡No me jodas! A ver... ¿Estoy en directo? ¿No estoy en directo? ¿Qué pasa? Vale, un momento, porque si estoy en directo, guay. Si no, no lo sé. Vale, estoy en directo. Vale, gracias. Joder. Vale. A ver, Fran Bow. Fran Bow, madre mía, tiene un nombre súper raro. A mí esto me escama mucho, Klos. Me escama mucho. Fran Bow. Vale, Klos, pues lo tendremos por aquí. Lo tendremos por aquí. No, no tengo claro qué es, pero lo tendremos. La primera de Matrix es la raíz, la mejor. A mí me encanta. Yo adoro la primera de Matrix. La he visto muchas veces, muchas. Estoy totalmente de acuerdo, John. Ahí vemos que estamos en sintonía. También lo disfrutaremos. Yo he visto poco... Yo tampoco he visto Matrix. Venga ya, Meru, tío. Joder, es que eres muy joven. Pero ¿por qué no has visto Matrix? Yo me acuerdo que la vi de niño. En la tienda de mis padres, en la tienda de electrodomésticos la vi. Cuando empezaron a traer los DVDs. Fue el primer DVD que llegó a la tienda y me lo veía una y otra vez. Vale, vamos a empezar atacando. Tenemos a Dart y a Rose, con lo cual no tendríamos que tener ningún problema. Porque son dos personajes que tenemos bien desarrollados. Pero ¡boom! Hacen cero de daño a Michael. ¿Por qué? Pues porque es un dragón muy especial. El dragón de la oscuridad no es tan poderoso, se supone, como el rey de los dragones, pero es muy potente. Sí, Leonardo DiCaprio. Y también estuvo a punto de ser Anakin Skywalker en las precuelas de Star Wars, episodio 1, 2 y 3. ¡Es terror psicológico! ¿El Fran Bow este de los cojones es terror psicológico? Menos mal que fue otro, porque si no lo hubiéramos visto en Crisis en Tierras Infinitas. Es verdad, tío, es verdad. Un dragón legendario, una criatura poderosa y mitológica. Nombre, Michael Jackson. A mí el nombre no me gusta, lo admito. No me gusta a mí tampoco. Pero es mínimo, Johnny. Klos, dime de qué va el juego, tío. A ver, creo que es un Michael Jackson el dragón. Yo también lo pensé en su día cuando lo jugué. Nombre muy raro para un dragón, es verdad, Sefer, es rarísimo. ¿Michael el que se parece a Dios, en serio? Su significado, no lo sabía, qué bueno. Tío, ¿por qué se me queda pillado el ordenador?
no sé. Soy yo, Rose. ¿No me reconoces? Parece que no funciona. Ha perdido el control, como la última vez. Ha olvidado el orgullo del dragón y se ha convertido en una bestia salvaje. Es más salvaje aún que Feybran. ¡Rayos! Bueno, Feybran ya hace mucho tiempo que luchamos con él. Con lo cual... No era un problema. Vamos a ir curándonos todo el rato, ¿vale? Porque no hay manera de derrotarle hasta cierto momento, ¿vale? Es un juego bastante entretenido del 2015. Si no recuerdo mal, cuando puedas echarle un ojo si quieres. Sí, lo voy a mirar, lo voy a mirar. A ver de qué va. Por saber de qué va. Si es terror psicológico, a ver qué tal. A ver qué tal. ¿Qué rollo Silent Hill o qué? A ver, estamos aquí, decía Julio. Gracias, tío, gracias. Todo ok, decía también John, sí. Dios Cerme, intenta hablar menos, que tiene rota la voz. Ya lo sé. La verdad es que no estoy seguro. A ver, mi idea es completar hoy el juego, pero es que a lo mejor no llego. Es que teniendo la voz así, no lo sé. No lo sé si lo vamos a conseguir completar hoy. Vale, vamos a seguir defendiéndonos, chicos. Nah, hay que seguir defendiéndonos. No queda otra, ¿vale? No hay otra forma de hacerlo. Vaya dragón. No se inclina ante la espada ni la magia. El dragón de las tinieblas es el más fuerte de todos. Tiene el mejor ataque y la mejor defensa, además de ser el más ágil. Esto es un cachondeo. Primero Feybran es el más poderoso, después Rigol, después el rey de los dragones, el dragón divino. Y luego se sacan este dragón de la oscuridad y te dicen, este es el más poderoso. Bueno, y luego saldrá otro dragón y te dirán, aquí está la polla del último dragón. Este es el más fuerte de todos. Siempre hacen lo mismo, ¿os dais cuenta? El último dragón siempre es el más fuerte. No quiero oír eso. ¿Hay alguna forma de derrotarlo? Por supuesto que la hay. No llegó a la actualidad con vida. Falleció antes de tiempo, de hecho. Solo tenemos que recordar por qué murió. Rose, haz memoria, por favor. Guameru, pues Matrix, la primera. Yo no te digo que te veas la primera. Yo te digo que te veas la primera. Es muy, muy buena. A mí de niño me volvió loco. No me la esperaba por nada del mundo todo lo que me enseñó. Era súper innovadora. También es verdad que la vi, yo que sé, en el 99, que salió al mercado. En el 99, en el 2000, debí de verla. También es verdad que impactaba más en ese momento que ahora, quizá, pero sigue siendo un peliculón. Es muy buena película. Matrix me parecen malas cinematográficamente, pero se hizo película de culto por la forma de grabar cine de acción. Pero nada más, pero lo que... A ver... Pero la que más me gusta es la 1, tengo que decir. Así que, en general, la saga de Matrix no te mola. Pero si tienes que elegir, te quedas con la primera. Aunque no es santo de tu devoción, por lo que estoy viendo. Vale. Te entiendo. A mí la primera, debo decir... Bueno, es que me vuelve loco, la primera. La vi de niño, la vi con 9, 10 años y lo flipé. Pero lo flipé. No solo por las escenas de acción, sino por todo el tema filosófico y mental que hay detrás. La coraza de Michael es una armadura especial para el dragón. De las tinieblas, repele cualquier ataque del enemigo. ¿Qué hacemos? Solo tiene un punto débil. ¿Cuál es? ¡Dímelo! Venga, Rose, por favor, habla. No nos dejes con la duda. Haznos spoiler, que hace falta, de verdad. Nada, no quiere decirlo. Dura 4 o 5 horas si eres hábil. El juego de Frank Bow. Pues es cortito, es interesante. Pero ¿qué género es? ¿Es terror psicológico o es otro género, Frambo? Es lo que no termino yo de entender. El género que tiene. ¡Guau! Hostiazo contra la pared. Ya lo sé, Meru, ya lo sé. Pero todas las cosas y todas las series que te he recomendado te gustan. Así que hazme caso, tío. Que seguro que te gusta la primera.
Yo no he visto ni Harry Potter, Indiana Jones, Star Wars, Matrix, John Wick, entre otras. ¡Julio! Tío, ¿qué me estás contando? Star Wars, las antiguas, son una flipada. Las precuelas baja la calidad, pero todavía me gustan. Y las nuevas de Disney, la 7 o la 8 o la 9... tienen cosas chulas, pero baja mucho la calidad. Joder, Indiana Jones, las tres primeras son brutales. El Arca de la Alianza o En busca del Arca Perdida. El Templo Maldito, que es la segunda. Y... gracias. Y la última cruzada con Sin Connery son peliculones, pero peliculones, tío. Y John Wick son muy entretenidas también, joder. Joder, Julio, tienes que verte ahí pelis, pero a tope, ¿eh? Son películas muy buenas, sagas muy buenas. Indiana Jones tiene delito no verlas, estoy de acuerdo, John. La tercera es brutal. A ver, las tres primeras me encantan, ¿vale? Pero la tercera con Sin Connery me parece una maldita obra de arte, tío. Con el salto de fe, todo el viaje que tienen que hacer y luego el tema de los nazis quemando libros. No quiero decir nada por spoiler, ¿vale? Pero me parece una maldita gozada esa película, de verdad, la adoro. Hace muchos años que no la veo, pero me encanta. La cuarta, la del Reino de la Calavera de Cristal o no sé qué fumada, estaba medio bien, iba bien. Pero a la mitad de la peli la cosa se me torció, a mí, ¿vale? A mí. Y ya... se me torció un poco. Están haciendo la quinta de Indiana Jones, por cierto. ¡Es un point and click! ¡Qué bueno! Y va de una niña que se ha perdido... que ha perdido a su gato. Y lo está buscando por diferentes sitios. Me parece una idea tan... fuera de lo corriente, que me llama mucho la atención, Klaus. Me llama la atención solamente por la idea tan fuera de lo común. Dios, ¿qué hago? Vale, dile el punto débil a Dart, por favor. ¿Qué buscas? Tus cascos no sé qué están. ¿Los rosas? Aquí no están. Al disparar el láser negro, su defensa cae un segundo, destapando su corazón. Ese es su único punto débil. Vale, ahora ya sabemos cómo derrotarle. Fran Bow es género masculino. Gracias, Julio. Gracias, gracias por tu aporte. No sé qué haría sin ti. Qué grande. Hombre, sí, yo me imagino a Fran con un aparato reproductor ahí en condiciones. Con la manguera de apagar incendios, ¿vale? Así que sí, yo imaginaba que era un chico. El dragón de Hagrid es Norberto, que es el más fuerte. Un Richback noruego, si no recuerdo mal. Qué grande la saga de Harry Potter también. Vale, creo que podíamos haber atacado a su láser. No. Vale, en el momento en el que nos ataque, podremos devolverle el ataque a ese láser que le sale debajo del pecho, que es su único punto débil. La coraza del dragón este es impenetrable. Pues me la apunto, va, te va a gustar, Meru, hazme caso, que te va a molar. Un mierdi juego de un solo directo, Meru, pues puede ser interesante también, ¿eh? Si dura un solo directo, lo completamos, a no ser que sea muy malo y me sea y lo esté pasando mal. Pero no creo, no creo. He jugado a muchos juegos de mierda a lo largo de mi vida, creo que los... si es un directo, lo completamos. Paprika pendiente, es verdad. Tienes que vértela antes. Muy buena peli, ¿eh? Muy buena peli. De hecho, lo que hablábamos el otro día, Origen se copió de Paprika. Y a mí Origen me gusta, pero Christopher Nolan se copió de Paprika. Vale, nos acaba de hacer el ataque del láser. Ahora sí, podemos atacar el núcleo del dragón. Esto sí que le va a hacer daño, chicos. ¡Venga, Rose! Sabemos que es tu dragón, que lo quieres mucho, pero ya está muerto. Esto que ves no es más que parte de la trampa mortal de la luna que nunca se pone. El dragón que realmente tú amabas hace 11.000 años ya no está en este mundo. Así que cambiándole la perspectiva, es más fácil que Rose venga arriba. Vale, chicos, se acabó.
Rose ha conseguido enfrentarse a sus temores y a sus demonios internos. Porque ella misma acabó con su propio dragón y nunca ha conseguido superarlo. Por eso el dragón de las tinieblas nunca llegó a la actualidad. ¡Oh, oh! Ah, vale. Digo, el audio se ha quedado pillado. Vale, bien, va bien la cosa. El cuerpo de los dragones tiene un aguante enorme, pero su corazón no tanto. Tras muchos combates, se volvió salvaje y empezó a atacar a la gente sin razón. Y al final tampoco obedeció las órdenes de los dragones. Por eso yo maté a Michael. Lo maté con estas manos. Ya basta de mirar el pasado. Has vivido 10.000 años por no ver el futuro destruido, Rose. Tienes razón. Gracias. Me has recordado lo más importante. Busquemos a Albert y a los demás. Luego debemos ir al núcleo de la luna. Vale, tenemos otro reto más completado. Haciendo cálculos, solo nos quedan dos retos por completar. Sería el del rey Albert y el de Meru. Serían solamente dos retos los que nos queda por delante antes del enfrentamiento final. ¡Ostras! Pues, Julio, nunca me he visto una de Jackie Chan entera. Nunca lo he conseguido, tío. ¿Te puedes creer? Vamos al revés. Todas las pelis que tú no has visto, yo sí, y las que tú has visto, yo no, tío. ¡Qué fuerte! Sí, es verdad que me he quedado entretenido mirándolas, pero al final siempre las quito, no sé por qué. De esto que lo están echando en la tele. Chicos, no sé si voy a llegar al final del juego hoy, de verdad. Uf, es que noto la garganta que necesita descansar. Te libras de otro, digo... Vale, de los mierdijuegos, Meru, vale. Cerme, ¿desde aquí puedes abrir enlaces? Lo digo para pegar enlace de un griazo. ¿Un guiazo? ¿Qué es eso? ¿Qué va? Porque es que yo lo veo desde el OBS. Poner los enlaces desde el Discord, chicos. Mejor desde el Discord, los enlaces. Dart, Rose. Hemos hecho bien en esperar aquí. Parece que estáis todos bien. Claro, no podemos caer hasta completar nuestra misión. Bien, antes de partir, intercambiamos información. Vale, se cuentan todo lo que se tuvieran que contar y listo. Entiendo. Doyle estaba en el hogar de los gigantos, para salvar a los gigantos. No era el tío cruel que conocí. Sí, pero se cargó a tu hermano, ¿vale? A tu hermano, a tu padre. Menudo culebrón. Venezolano. Se cargó a tu padre. Tío, era el rey Carlo. Por eso tú ascendiste al trono, pero solo en la parte norte del reino. Con lo cual, que hiciera cosas buenas no significa que fuera buena persona. Solo significa que no era tan malo como tú recordabas. Pero fue Doyle quien mató al rey Carlo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Sí, señor! ¡Dart! ¡Gracias! Creo que sabremos qué quiere mostrarnos la luna cuando veamos a Doyle. Además, creo que debemos verlo para poder seguir, dados los hechos hasta ahora. Es verdad, salgamos al pueblo. Vale, vamos a aprovechar para guardar la partida. Ok, y nos quedan dos retos más, con el rey Albert y con Meru. Son los dos únicos retos que nos quedan. Frambow is a creepy adventure. Game... es una aventura creepy. Da mal rollete la ambientación. Mola. Me gusta. Con la historia de Fran. Una chica joven... Strungling... No sé qué significa. Strungling. Me suena a que algo se ha roto. Strungling. Con una mente desordenada y un... no sé qué del destino. Hostia, pues me mola. Entre lo que me has dicho de que busca a su gato y esta descripción, Klaus, me llama la
curiosidad, tío, me llama la atención. Buah, Buckbeak me encanta. El hipogrifo del prisionero de Azkaban, lo adoro. Lo adoro. Y la escena en la que sobrevuela el lago en la tercera película me encanta. Ya no solo en el libro. En la película me flipa. Esas matemáticas fallan con los puntos. Yo he visto muchas de Jackie Chan, me hace gracia. A mí también, ¿eh? Yo reconozco que me hacen gracia, pero nunca las he terminado. Nunca lo he conseguido. Bruce Lee, creo que he visto una de él. Soy Albert. ¿Está mi tío Doyle por aquí? Os estaba esperando. ¿Esperándome? Por favor, pasad. Es curioso porque el pasado que le enseña la luna al rey Albert tiene que ver con el emperador Doyle. Pero el pasado de Kongol también tiene que ver con el emperador Doyle. Es muy curioso toda esta parte. Sí, tío, es que mañana es que voy a estar fatal. Con la garganta, viendo cómo estoy hoy. Sí, la he visto. La pelea entre Bruce Lee y Chuck Norris, que le coge Bruce Lee del pecho peludo que tiene Chuck Norris. Dice, ¡wow! Y se queda ahí con los pelos en la mano, tío. Le revienta, le arranca los pelos del pecho a Chuck Norris y el otro se queda como... ¡Oh, Dios, tengo 4 pelos menos en mi pecho peludo! Es la furia del dragón o la ira del dragón. Esa peli me partí el culo cuando la vi. Déjame seguir solo desde aquí. Es mitiquísima, es brutal, ¿eh? Es un meme esa pelea, totalmente cierto, Sether. Sí, tiene un poquito de horchata, Albert, hay que admitirlo, ¿eh? En comparación con la vid, ¿qué quieres que te diga? No tienen punto de... Bueno, sí son comparables, pero sale perdiendo, Albert. Aunque no es mal personaje, ¿eh? A mí me gusta. A mí me gusta, pero la vid me gustaba infinitamente más. Te estaba esperando, Albert. Tío y sobrino. A día de hoy, Doyle fue derrotado por el grupo y está criando malvas en el más allá. Pero es una persona muy importante dentro de ciertos personajes del grupo. Me estabas esperando. Entonces es fácil. Ya sabes por qué estoy aquí. Estás aquí para saber la verdad de si asesiné a tu padre, mi hermano, y por qué lo hice. Yo diría que fue para salvar a Servio de un líder incompetente llamado Carlo. Mi padre no era un incompetente. Su pueblo le amaba y sus vasallos le admiraban. Tú no eras más que un crío de 6 años. ¿Qué sabrás tú? ¿Cómo sufrió el pueblo por los impuestos y el desorden? ¿Qué hacían los ministros corruptos? Te han contado falsas verdades. ¿Cómo vas a saberlo? Aunque eso fuese cierto, no debiste matar a tu hermano. Supongo que las palabras no te satisfacen. No te satisfarán. Derrótame y sabrás el resto. ¡Buah! Las dos espadas míticas del emperador Doyle, ¿eh? ¡Cómo mola! Con la espada de luz y la espada de oscuridad, tío. El emperador Doyle y su armadura siempre me han flipado. Y el personaje del emperador Doyle también me ha gustado mucho siempre. Aunque esto que vemos aquí no es más que una ilusión del pasado. Lógicamente, Albert nunca pudo perdonarle que matara a su hermano, es decir, a su propio padre. Por eso, el rey Albert ascendió al trono por la culpa de su tío. Vale, podemos destruir o la hoja sombra o la hoja de luz. Vamos a ir atacando a las armas del emperador Doyle. El furor del dragón, eso era. Sabía que era algo de un dragón, pero no me acordaba del título, Sefer. Strungling lidiando con su mente, así que tendrá problemas, bueno, lo que decía, que tenía una mente desordenada o algo así. Me interesa. Me interesa el juego, Klaus, tío, muchas gracias, lo jugaremos, ¿eh? Yo he dado mi palabra, tanto si es un juego de mierda como si es un buen juego. Pero me parece que va a ser un juego muy interesante, tío. Yo creo que sí.
Vale, espada reventada. ¿Por qué eliminaste a mi padre? Es evidente. El pueblo de Serdio me quería a mí. Deseaban mi poder como su gran líder. Mentira. Lo que desea el pueblo no es el poder, sino la paz. ¿Quién crees que trajo la paz? ¿Quién crees que trajo el orden y la esperanza a Serdio? La esperanza no puede mantenerse sin poder. Tío, tú oprimes al pueblo con tu poder. ¿Qué valor puede tener una paz pasajera? Lo que el pueblo necesita es... No me hables de cosas como justicia o amor. El poder sin más no resuelve nada. Los ideales y la realidad son diferentes. ¡Despierta, tío! ¡Qué cabezota eres, madre mía! Menuda discusión están teniendo aquí en su mente. Vamos a reventarle la otra espada. Y me voy a tener que ir al baño porque hay un problema, que bebo mucho para hidratar la garganta y no tenerla reventada. Pero claro, cuando uno bebe mucho tiene problemas luego de contingencia, ¿vale? Estoy ahora mismo como un abuelillo. Ah, mira, no me aguanto más. Ahora mismo vuelvo. Vale, ya está. Ya estamos otra vez. Disculpar, pero es que estoy que no estoy. Entre la voz, el estar bebiendo todo el rato y bueno, los pequeños problemas que estoy teniendo, que parezco ya un abuelo, parezco un yayo, que necesita ir al baño cada 2x3, pues bueno. Es lo que hay. Disculpar, pero es lo que hay. Vale, otra espada reventada, me alegro. A mí Albert me gusta la batalla, pero personaje indiferencia, dice por ahí menú. A mí me gusta, a mí me gusta. No es mi favorito, pero me gusta. No me lo puedo creer. ¿Cómo puede alguien tan débil como tú ser tan poderoso? Tú no lo entenderías. Solo tienes fe en tu propio poder. ¿Qué has dicho? Que solo tienes fe en tu propio poder. Soy distinto a ti y no estoy solo. Mis amigos siempre han estado a mi lado en las muchas ocasiones en las que estuve desanimado. He superado dificultades. Pequeño, mi padre solía decir que no estaba a la altura para ser rey. Siendo él, no sabía hacer nada. También decía que tú eras el más indicado para subir al trono. No puedo creerlo. Por eso, ¿qué vio en mí? Mi padre confiaba en ti. Si os hubierais unido y gobernado el país, esta tragedia jamás habría ocurrido. Albert, no soy más que la sombra de Carlo. No me queda más salida que avanzar. ¡Tío! ¡Guau! Me encanta el emperador Doel diciendo que no es más que la sombra de su hermano al que decidió asesinar para ascender al trono. Pero claro, no son palabras salidas del verdadero emperador Doel. De hecho, ahí lo pone, Doel Negro. No es más que una parte ilusoria que vive en el interior del rey Albert. Furia Oriental, esa no la he visto. Espero que te guste, dice Klaus. Y diré en su favor que es un indie. Genial, tío. A mí todo lo que me has dicho me convence. Creo que lo vamos a disfrutar bastante. No sé por qué me da, Creo que sí, tío. Creo que sí. Confusión, madre mía. Hablamos el otro día de ella. Es una risa. Es muy tonta esa película, pero a mí me hace mucha risa.
Vale, pues ya tienes pensado, Johnny, lo de Mortadelo y Filemón cuando llegues a los 30.000 puntos. Eso está bien, tío. Ya lo tienes pensado. Pues nada, tendremos por aquí otro directo también. De hecho, pondré los títulos. Pondré, yo que sé, pues por ejemplo, Mortadelo y Filemón, yo que sé, o Johnny Gamer. Y pondré luego el Tú Eliges, que es la sección, ¿vale? La sección se va a llamar Tú Eliges. Así que bueno, con títulos así, pues bueno, yo creo que va a estar guay, yo creo que va a molar mucho. ¿Por qué? ¿Por qué no funcionan mis poderes? ¿Por qué pierdo cuando mi poder supera al tuyo? Por la vid, que luchó por mí y cayó. Por los caballeros caídos en combate, debo ganar por ellos. Absurdo, dices que yo estaba equivocado. He perdido muchos hombres en combate. Reinaban el dolor y el desánimo, mis amigos como Darth me infundieron valor y fuerza. Ya veo, no luchas solo, por eso no puedo derrotarte. He sido un tonto al embriagarme de poder, pero no me arrepiento. El rey Carlo me ordenó cuidar de este país y de ti. Seguimos distintos caminos, pero ambos llevan al mismo destino. Como hombre que sufre por su país, el resto depende de ti. Y ahí lo tenemos, chicos. Ahí está. Y me acabo de gastar el agua, tío. No hay manera, no hay manera hoy. Sí, es muy cómica y tal, pero cumple. Los indies hay una cantidad de títulos súper interesantes que pasan desapercibido. Bebo mucho, pero porque estamos en directo. Si no, yo bebo lo normal. No, bebo lo justo. Los 2 litros diarios que recomiendan, más o menos. Por ahí andaré. No bebo ni mucho ni poco. Ahora estoy bebiendo mucho por el directo. Era la triste verdad, ¿no? Pero la aniquilación del mundo generará tanta tristeza como seres vivos existan. Venga, Albert, ahora que hacerme no mira, lucha por ti mismo, cobra vida, revélate ante el emperador Doel. A ver, vuelvo y desaparece. A ver, Vilsia, juega tú por él. No sé si... No está aquí. No está aquí. No lo permitiré. Salvaré el mundo y a Sana. A eso hemos venido. Y ya yo hacerme... Es que, en serio, no hay manera. No, es verdad, Sefer, no tiene mucho sentido. ¿Cómo alguien tan débil es tan poderoso? Es bastante contradictorio, totalmente de acuerdo. O como alguien, es que, o alguien tan débil tiene tanto poder, es una misma frase chirría. No tiene ningún sentido, ¿eh? Esa frase está mal traducida, seguro. Doel Niga. El Doel negro. Vale, chicos, vamos a por el último reto que queda, que es el de Meru. A ver, puestos a decir pelis de lucha en plan coña. Kung Fu Paul, ni lo conozco, Víctor. Kung Fu Paul, ni idea, no lo conocía. Como veis, esta es la parte real de la luna. Pero las visiones de lo que va dentro de cada personaje siguen estando aquí. Y podemos continuar por la zona donde nos enfrentamos, bueno, donde nos encontramos con el dragón oscuro de Rose. No pudimos avanzar por aquí, pero esta vez sí que deberíamos de poder llegar al otro lado. Bebes más agua que un delfín, pero la bebo porque estoy en directo hoy. Bueno, normalmente me bebo una botella mientras estamos en directo y ya está, para hidratar la garganta. Pero teniéndola tan mal, es que me he bebido ya 2 botellas. No por beber, sino por la necesidad de hidratar la garganta mientras estoy hablando. Pero bueno, es lo que hay. Venga, vamos para arriba. Esta era la última parte del reto. ¿Veis cómo cambia el escenario? ¿Cómo se va transformando en algo totalmente diferente?
Es como un lugar elevado con un montón de escaleras. Tiene pinta de ser un lugar muy antiguo. Y hay una ciudad increíblemente interesante ahí al fondo. ¿Qué es eso? Increíble. No me puedo creer que haya un lugar más bonito que el Palacio de Cristal. Este es el lugar de los alados. No ha podido hacerse con tecnología humana, eso está claro. Vamos. El camino ha desaparecido. Y Meru también. Es parte de la trampa mortal de esta luna. Las de lucha absurdas están graciosas. Echas unas risas al final. ¿Qué haces? ¡Uy! ¿Dónde están todos? ¡El arcángel! ¿Qué haces aquí? Meru, lo sé todo. Has mancillado el honor de los sublimes alados. Y has estado con los bárbaros de los humanos, ¿verdad? Arcángel, los humanos no son unos bárbaros. Tienen muchas cosas buenas que los alados no tenemos. Silencio. Bien, Meru. Te haré recordar el sublime espíritu de un alado. Este de aquí, el arcángel, es un dios que nos enseñó en el bosque cuando estuvimos allí. Nos enseñó que era el dios que veneraban los alados, el arcángel. Y lógicamente todos los dogmas y las normas que él creó, Meru se las ha saltado, con lo cual tiene un problema de fondo con esta deidad. Es interesante la lucha. Sí, a ver, Johnny, imagino que iré recuperando la voz poco a poco. Pero claro, el truco es no forzarla. Ese es el truco. Esa es la idea. Entonces no sé si llegaremos al final del juego hoy o no, porque es que queda poco, queda muy poco. Este es el último reto. Pero no sé si dividirlo en dos directos por cómo tengo la garganta. Porque además mañana tenemos la colaboración con Bilsia Games. Es verdad que es en su canal, yo no tendré que hablar tanto porque ella debería de llevar el peso del directo. Pero claro, no sé qué haremos. Estoy en duda todavía, porque no sé hasta dónde llegar. Es una buena peli entonces, Víctor. Hombre, para echarte unas risas tiene toda la pinta por lo que comentas. Debe ser muy, muy divertida. Bien. 117 de daño, sí señor. Vale, el tema es que a Meru no la hemos potenciado mucho, al igual que los demás personajes. Solo hemos potenciado a Dart, a Rose y a Kongol. Con lo cual las demás batallas van a ser un poco más complicadas. Despierta, Meru. Ya has visto la realidad de los arrogantes y nobles humanos. Pero se ayudan entre sí cuando tienen problemas, aunque no se conozcan y ante todo tienen sueños y esperanzas. Tonta, los humanos son más débiles de lo que crees. Debemos gobernarlos o acabarán por desaparecer. No lo creo. Todos en este mundo son iguales. No debemos gobernar ni ser gobernados. Silencio, Meru. Otro conflicto aquí de diálogos. Epic Movie. Una comedia divertida, un poco estúpida, pero divertida. Sí, bueno, se deja ver. Y Bilsia se pasa el juego, estaría gracioso. Molaría. La salchicha peleona no la he visto, tío. No la he visto. Vale, este ataque con un ejército entero de alados te dejaban con uno de vida. Así que después de eso siempre hay que curarse, no queda otra.
Vale, venga. Hay que seguir pegando mazazos a diestro y siniestro. Kung Paul Enter the Fist. Joder. Vaya título, tío. Es un título súper raro. Pero bueno, oye, habría que verla, ¿eh? Habría que verla, sí, señor. Y vuelve la música de los alados, la cual me mola. A mí también me gusta. ¿Has olvidado lo que hemos logrado? Hemos estabilizado un mundo caótico y salvado tribus que si no se habrían extinguido. ¿En serio? Antes había 107 especies y la mitad ya no existen. Nuestro gobierno impide la subversión del mundo. Mentira. Hubo especies que fueron arrasadas en la dominación de los alados. Deberían haberse extinguido desde el principio. Mentira. Tú las destruiste para rebelarse contra los alados. Meru, una hereje como tú perturba este mundo ordenado. No se van a poner de acuerdo ni en el color de la mierda, visto lo visto. Así que no queda otra que luchar, ¿no? No se van a poner de acuerdo, eso está claro. Vamos a seguir pegándole mazazos hasta que se canse. Sí, es muy genérico el nombre de Arcángel, pero bueno, es una deidad de los alados, le pega, le pega. Vamos a ponerle más potencia a Meru porque hace muy poquito de daño, chicos. Vamos a potenciarle el ataque físico, a ver si conseguimos darle más caña al Arcángel. Venga, vamos allá. Bien, 325, mucho mejor ahora. Nos durará dos turnos más, pero se agradece igual. Oh, oh. El ejército otra vez, tío, nos van a hacer... Ah, vale, mejor, mejor, mejor. Es que el otro ataque de los alados ese con todo ese ejército te deja con uno de vida. Es horrible. Casco dragón sobrante, pues sí. Pero bueno, ya nada. Ya no hay mucho que hacer. Es mítica esa peli, tío. La salchicha peleona. No la he visto en mi vida, tío. Ni la conozco, Sefer. Pero tendré que echarle un ojo. Sinceramente, donde se ponga Kung Fury, que se quiten las demás. Esa la he visto y es muy graciosa. Tú no eres real. Eres un dios inventado para poder justificarse, Arcángel. Mentira. Soy un reflejo de tu mente. Desdén por los humanos en tu mente me ha creado. No es verdad, no me lo creo. Meru, no te engañes. ¿Crees que puedes seguir engañándote haciendo el tonto de esta forma? Idiota, no me digas locuras. Nah, y nada, no se van a poner de acuerdo a lo que os decía. Hay que seguir pegando martillazos. Tío, otra vez. Otra vez el ejército este de alados y el elefante ese gigante. Pero es que están hechos en 2D y luego pasan a ser poligonales. Es un cambio radical. ¡Madre mía! El elefante de tres cabezas. Es como Cerbero, pero en elefante. Me hace mucha gracia. Pero este ataque es... No, es un ataque muy potente. No nos revientan con ello. Vale, vamos a curarla y continuamos. El elefante de tres cabezas mola, dice Silvia. Mira, justo estaba hablando. Me hace gracia. Me hace gracia a mí también. No sé, es curioso el diseño. De verle ahí con tres cabezas y tal. Dices, madre mía, ¿qué se han fumado aquí? Pero es gracioso el diseño. Le tenemos en amarillo, ¿eh? Le tiene que quedar poco de vida. Madre mía, tú qué espadazos pega. En serio, no es ni medio normal. ¡Venga, que le tenemos! ¡Está hecho, chicos! Ah, tío, pero no falles. ¿Por qué fallas ahora? ¡Venga, acaba con él! ¡Ay, Dios! 217, se acabó. ¿Sí? ¡Venga! No, esto sigue. Le quedarán dos turnos más, como mucho. ¡Venga! Este es el último de los retos, chicos. Vale, se acabó. Quiero a los humanos. Adoro a Darth, Sana y los otros. Eso es real.
fuera de mi vista. Quiero a los humanos. Os recuerdo que Meru es un alado. Pertenece a esa especie que esclavizó hace 11.000 años a los humanos. Sin embargo, ha pasado mucho el tiempo y ella busca todo lo contrario de lo que buscaban sus antepasados. De hecho, tiene una curiosidad muy grande por conocer a los humanos y desde que ha conocido a Darth y el grupo está encantada con todo lo que le han enseñado. Es interesante cómo cambian las cosas con el paso del tiempo. Meru, ¿estás bien? Claro que sí. Vamos. Vale, vamos a poner al equipo fijo, ¿vale? El de siempre. Y vamos a continuar. A partir de ahora vamos a visitar una parte de la luna que no hemos visto hasta ahora. La luna nos ha enseñado todas sus trampas mentales, nos ha enseñado todo lo que nos ha enseñado, pero a partir de ahora lo que veremos es la luna, tal y como es en realidad. ¿Qué está pasando aquí? Esto es distinto a todas las partes del mundo que conozco. Claro, los lugares que hemos visto parecían lugares de la Tierra, pero esto es un mundo completamente diferente. No me digas que esto es el núcleo de la luna. Este aspecto es el apropiado para el Viraj Embrión, dios de la destrucción. Fijaos que parecen como pantallas desintonizadas, como televisiones desintonizadas, lo que se ve ahí de fondo. Rápido. Si este es nuestro destino, mi padre debe estar a punto de llegar. Vale, a partir de ahora es cuando la cosa se pone tensa. Cada uno de ellos han cumplido su cometido, se han rebelado contra sus propios demonios, que les ha enseñado la propia luna. Y fijaos cómo la luna que nunca se pone aparece ahí en el fondo. Esto ya es la parte final del juego. Lo que pasa es que tengo la voz reventada, chicos. Y no sé si continuar o guardar la partida, es que es, de verdad... No lo tengo claro, ¿eh? No lo tengo claro, pero es que queda la fase ya final. El enfrentamiento final con varias fases, con toda la historia que nos tienen que contar, porque va a haber mucha historia. ¡Buah, tío! Flipante. Se ve la luna que nunca se pone en las pantallas y la luna nos enseña el primer hogar de Darth, que fue arrasado por las llamas del monstruo negro aquella noche que el hijo de la luna nació hace 18 años. Vamos a guardar la partida, chicos, y a ver, yo quería completar el directo hoy, pero es que no llego, chicos. Me sabe mal, pero no llego ni de coña. A ver, un momentillo. Vale, vamos a guardar la partida, ¿vale? Me sabe fatal porque lo tendríamos que haber terminado hoy, pero es que no llego, chicos, no llego para más. Entonces, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Hemos guardado la partida. Mañana queda la cinemática final, todo el desenlace, las sorpresas de la historia. Y lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Me sabe fatal, pero es que no llego. Sé que nos queda una hora y media de directo fácil, pero prefiero hacer un directo mañana, un directo corto, y mañana tener un poquito mejor la voz, ¿vale? Entonces os cuento lo que va a pasar. A ver, vamos a cerrar aquí un momento el emulador y os enseño una cosilla. Porque es que veo que no. Tengo muchas ganas de seguir, ¿vale? Quiero enseñarlo todo, pero es que veo que no hay manera, que no llego. A ver, debería de estar mostrando ahora mismo la pantalla. No. Ah, vale, porque no he cerrado el emulador, vale. Vale, y debería de estar ahora mismo activo la captura de pantalla o no sale. No me deja enseñaros la pantalla, ¿por qué? Cosa más rara. Se me queda siempre bloqueado cuando enciendo el emulador. Pues no me deja enseñaros la pantalla, vaya por Dios. No, estoy viendo un fondo en negro, vaya por Dios, no hay manera, vale, pues nada, no pasa nada. Pues nada, chicos, yo quería terminarlo hoy, ¿vale? Pero es que veo que no hay manera. Os quería enseñar el horario.
de los próximos títulos y demás del canal, pero no puedo, porque no me deja enseñarlo el OBS, no sé por qué. Así que vamos a hacer una cosa, ¿vale? Mañana vamos a terminar de una maldita vez de Legend of Dragon. Espero haber reposado las cuerdas vocales y sonar en condiciones, o por lo menos no forzarla en exceso. Y después sería una semana de reposo del canal, pero yo voy a estar en el canal de Bilsia Games haciendo Resident Evil 5 en cooperativo, ¿vale? Así que se supone que mañana íbamos a hacer Resident Evil 5 en cooperativo y que hoy vamos a terminar de Legend of Dragon. Pero va a cambiar un poquito el horario. Entonces, no sé si mañana vamos a hacer las dos cosas en función de cómo tenga la voz, o si tengo la voz medio medio, me dedicaré solamente a The Legend of Dragon y la colaboración con Bilsia Games empezaría el domingo, ¿vale? Mañana os iré informando y por el Discord también, ¿vale? A ver, pero Harley está pinzada. Ferme, 2 horas de directo con la garganta jodida. Has cumplido ya con el directo. Descansa. Sí, tío, es que lo veo. Es que veo que no, que no, que no. Es que yo quiero, pero mi cuerpo me dice: para, te quirisi, relájate, que no llegas, que no llegas. Y encima es eso. Tómate un descanso, socio. Sí, mañana, mañana a ver qué tal se me da. Ya te lo había dicho, descansa la voz. Es que no llego, es que no llego. Es que yo me quiero pasar el juego hoy, pero no llego. A ver, se ve oscuro, dice Johnny, muy oscuro. Buena elección a reposar esas cuerdas mañana, ¿eh? Mañana lo que es seguro es que vamos a estar aquí ya terminando de Legend of Dragon, porque nos queda 1 hora y media, 2 como muchísimo. Yo creo que en 1 hora y media mañana lo hemos completado, ¿vale? Pero sé que si hago 3 horas y media mañana, es decir, hoy terminaríamos de Legend of Dragon, pero mañana no llegaría la colaboración con Bilsia Games. Entonces, mejor no forzar más de la cuenta, lo dejamos aquí y vemos cómo va la cosa. Mira, vamos a hacer el primer raid de la historia del canal, ¿vale? Si os apetece, vamos a hacer un raid a un conocido del canal, que está ahora mismo en directo, que es conocido mío. Y si os gusta el contenido, pues mira, podremos ir allí a darle buenas vibraciones, si os apetece, si os gusta el contenido, ¿vale? Yo solamente voy a lanzar el raid. Es conocido mío. No, Y si os no gusta hables el. duplicado, tío, no hables duplicado, por favor. Que ya me escucho como para escucharme doble. Vale, no sé cómo se hace un raid. Va a ser el primer raid del canal, ¿vale? Así que vamos a aprovechar. Si os gusta el contenido, seguirle perfectamente, ¿vale? Si no os gusta, no os veáis obligados a nada, ¿vale? Yo simplemente hago el raid para que conozcáis a esta persona. Iremos haciendo raid de vez en cuando, de la gente que más o menos está a las mismas horas que nosotros. Así que, bueno, saludarle, es amigo mío. Y si os gusta, quedaros. Si no, pues ya os digo, nadie obliga a nada, ¿vale? Yo solamente os lo voy a enseñar. Y descubriroslo, ¿vale? Para quienes no lo conozcáis. ¿Cómo se hace un raid? No tengo ni idea, chicos. Nunca he hecho uno. ¿Cómo se hace esto, tío? Estoy en panel de control. Me pone que estoy en directo. Eso es interesante. Gestor de transmisión. Creo que va a ser ahí. Creo que va a ser ahí. Iniciar un raid, ¿vale? Vale, pues es el primer raid del canal. Hasta la próxima, dice Johnny. Buenas noches, compañeros del metal. Hasta otra, decía John. Bueno, chicos, un abrazo enorme, que descanséis. Voy a dejaros con esta persona, que es Juanlucar Entertainment. Se suele pasar por aquí habitualmente, es amigo del canal. No sé qué están haciendo ahora mismo en su canal, no tengo ni idea. Así que vamos a saludarles. Yo estaré un ratito por el chat y quien quiera, pues bueno, que le salude, que le siga, hacer lo que queráis, ¿vale? Yo simplemente hago el raid. Nadie obliga a nada, tenerlo en cuenta, ¿vale? Simplemente que le conozcáis y a ver qué. No sé qué hacen. Tengo curiosidad. A ver qué están haciendo allí. Vale, iniciar raid al canal. Vale, le estoy dando. ¿Vale? Juanlucar Entertainment. Vale. Está con Vandal Hearts. ¡Hostia, tío! Este juego mola, ¿eh? Este juego está muy chulo. Es juego retro. Está jugando Vandal Hearts. Juego de PlayStation 1. Pues venga, vamos a saludarle, chicos. Iniciar raid. Preparando para realizar raid en 8, 7, 6, hostia. Es que nunca he hecho esto. Pues nada, chicos, un placer teneros por aquí. Disculpar el tema de la voz. Mañana volvemos por aquí en directo y vamos a saludar a Juanlucar Entertainment. Un abrazo enorme y hasta luego.
¿Cómo es esto? Creo que no, qué troll. ¿No? ¿Error 404? ¿Cómo es esto? Creo que no, qué troll. ¿No? Va a ser que no, ¿en serio? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no me ha dejado? Estamos en directo desde mi canal, es desde donde me estáis viendo, ¿no? A ver. Sigo en directo aquí, pero ¿qué cojones? Vale, a ver que no lo entiendo. Vaya tela. Hola, creo. ¿Qué pasa aquí, tío? No sé hacer un raid. No sé hacer un puto raid. Se puede ser más inútil, que soy informático. A ver, iniciar raid. Juanlucar Entertainment. Iniciar raid. ¿Y qué pasa? Preparando para realizar raid. ¿Cuatro, cinco? ¿Y qué pasa? Preparando para realizar. Vale, pues nada. Que no está en directo. Vale, cojonudo. Pues nada, chicos. Sí se hace raid, lo que pasa es que no me salía actualizada la página. Pues no hay raid y no hay nada. Lo sentimos, Juanlucar Entertainment. Un besito para ti, ¿eh? Para allá que va. Pero si no estás en directo, no hay manera, ¿vale, chicos? Un abrazo enorme. Disculpad por estas movidas y mañana volvemos. Hasta luego.